Muy buenos días a todos y todas. Qué gusto el día de hoy estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juan Chuchuca, soy parte del equipo de REAG Latinoamérica, pues y tengo el gusto de acompañarles el día de hoy. Me acompaña Valentina Larco, parte del equipo de JREAG, y tenemos la presencia de nuestros panelistas. Agradecemos la presencia de Catalina, Laura, Marcelo, Ricardo, quienes el día de hoy están acá para podernos acompañar en este curso del buen uso de antibióticos en la comunidad y dentro de nuestro segundo módulo de microbioma. El día de hoy vamos a tener la sesión que le hemos denominado la COVID, la otra cara de la pandemia, alimentación y microbioma. Para nosotros es un gusto presentar estas sesiones, todo este módulo en el mes de junio, aprovechando que estamos ante el Día Mundial del Microbioma. El 27 de junio se celebra este día a nivel mundial, y recordando siempre, como hemos mencionado, que los microbios son el origen de la vida, los protagonistas de la evolución y el sustento de la salud. Pero por más de un siglo y medio fueron estigmatizados sin piedad por la ciencia, la medicina y los medios. Gracias a la agudeza de las científicas y científicos desde hace un par de décadas, la humanidad venía enterándose de la función benéfica de los microbios en la salud humana y ambiental. La finalidad del día de hoy de arrancar con esta sesión es el hecho de poder compartir a través de nuestros panelistas la importancia de estos organismos como los microbios dentro de nuestra vida, dentro de nuestra existencia. Y agradecemos de igual manera la retransmisión de este foro por parte de Periódico Opción, Revista Rupturas en la ciudad de Quito, Radio Chacaruna en Colombia, y recordar que también se está transmitiendo a través de Facebook Live en la página de REAG Latinoamérica. Valentina, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Como ya lo dijo el doctor Juan, mi nombre es Valentina Larco, soy parte del equipo de REAC. Es un gusto para mí poder acompañarlos en esta mañana en uno de estos módulos que realmente busca dejar grandes reflexiones en cada uno de ustedes. Antes de dar inicio a esta ponencia, quisiera invitar a todo el público a que en cualquier momento, cualquier duda que surja, nuestro chat está abierto. Sí, al final de las ponencias, nosotros estaremos dialogando con cada uno de nuestros panelistas, resolviendo todas sus dudas. Es importante también hacer una pequeña reflexión antes de empezar, y es saber que aquí está lo que se ve, pero también están las cosas que no se pueden ver. Hay que estar conscientes de aquello que no se ve en lugar de estar satisfechos con lo que se ve. René Dubois. Para mí es un gusto poder presentar a nuestra primera panelista. Sí, ella es Catalina Vallejo Calle, magíster en turismo, Integrative Nutrition Health Coach del Institute for Integrative Nutrition, especializada en salud digestiva en Nueva York 2015, Culinary Coach de Harvard Med Institute, Boston 2019, vocera y revivalista de arte astral de conservación de los alimentos. Fermentación y sus beneficios en nuestro cuerpo. Creadora de la marca de alimentos fermentados de Greenest Me desde 2016. Entonces, aperturamos el primer estudio de fermentación en Guayaquil, en Ecuador, en el 2017, donde nos especializamos en el estudio, desarrollo y divulgación de la gran diversidad de los alimentos fermentados. Es un gusto compartir con Cristina Vallejo, quien nos estará comentando el día de hoy respecto a lo que es la comida saludable, tipos de composición y equilibrio microbiano en los organismos en el organismo humano. Cristina, muy buenos días, bienvenida. Gracias, gracias por la oportunidad. No me cambie de nombre, señorita. Soy Catalina. Mil disculpas, Catalina. Pero ahí entendí que era para mí. No te preocupes. Oye, corazón, les estoy compartiendo pantalla. Sí, se está viendo. Sí, muy Muchas bien. gracias por permitirnos compartir esta pasión que tenemos por nuestras bacterias beneficiosas y por permitirnos divulgar aún más esa necesidad de abrir los ojos hacia lo que no se ve, que justamente decías. Lo que yo voy a tratar de explicar en 12 a 15 minutos es sobre la comida saludable, tipos de composición y equilibrio microbiano en el organismo humano. Algo de lo que podríamos hablar semanas en 15 minutos. Vamos a tratar de hacerlo lo más resumido
sin palabras tan técnicas y algo que nos lleve a una mejor comprensión. A ver, déjenme ver cómo... Ah, ya, ahí está. Ok, hablar sobre comida saludable al día de hoy se torna así como empezamos a recordar hacia atrás, cuando la comida era simplemente comida, cuando los vegetales eran simplemente vegetales y no vegetales orgánicos o comida saludable, cuando todo venía desde su origen y comíamos, nos movíamos de manera circadiana, nos movíamos cíclicamente con nuestro ambiente. Sin embargo, debido a la evolución que ha existido al día de hoy, ahora tienen adjetivos antes o después que nos llevan a calificar y a ver los alimentos de otra manera. Entonces se puede volver un poquito de difícil definición de saber qué es exactamente comida saludable. Antes que irnos hacia la comida, creo muy importante entender que debemos empezar a vernos nosotros, los seres humanos, como holobiontes, como una comunidad de seres vivos. No solo somos genes humanos, convivimos, interactuamos y dependemos de una galaxia de microorganismos que está dentro de nosotros, sobre nosotros, alrededor de nosotros. Y estos microorganismos están antes que los seres humanos y han venido evolucionando. Son tan resilientes, tan adaptativos y lo único que quieren es conquistar el mundo y proliferar y reproducirse para su bienestar y el bienestar de donde ellos conviven. Quizás por ahí deberíamos empezar a vernos un poquito más con esas características como seres humanos para poder tener un mejor bienestar. Entonces, gracias a esta galaxia de microorganismos con los que vivimos hoy, debemos entendernos más como seres humanos microbianos. Y quizás así podríamos entender que no solo tenemos una huella digital, sino también tenemos una huella bacteriana. Y esa huella bacteriana, esta galaxia de microorganismos que vive en nosotros, nos hace únicos. Es así que no hay microbiota intestinal igual a otra. Tres personas son saludables. A esas tres personas les toman muestras de su microbiota y las tres son distintas, en el sentido de manera saludable general, ¿cierto? Entonces, no hay un parámetro exacto que diga que debes de tener tales bacterias, tales en esa clasificación, sino al día de hoy lo que ven es como... Las películas de nuestras microbiotas van pasando y según nuestra sintomatología se va viendo, según también el ambiente en el que se vive, la situación geográfica, se va viendo qué es lo adecuado para el ser humano bacteriano. Entonces, es así que la comida saludable se vuelve como que muy bioindividualizada, porque un alimento calificado como saludable en mí puede desencadenar una enfermedad o ser causa de alergias para otra persona. Entonces, comer saludable quizás se tiene que ir más al fondo en nuestros intestinos que verlo hacia afuera, ¿ya? Muy importante entendernos que tenemos cerca de 150 poblaciones del planeta Tierra en nuestros intestinos. Así de pequeños somos, por más de que no los veamos. Son 22.000 genes humanos versus 3.3 millones de genes solo, de genes microbacterianos solo en nuestros intestinos. Es más, para la ciencia, más disponible están nuestros genes bacterianos que el propio gen humano. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, seguimos viéndonos separados de esa galaxia de bacterias que viven por y para nosotros. De esta masa gigantesca de microorganismos con los que convivimos, al día de hoy solo un 30% ha sido estudiado por la ciencia. Han ido descubriendo desde hace 20 años para acá varias organizaciones no gubernamentales, laboratorios independientes, laboratorios de la industria alimenticia y farmacéutica, han ido estudiando y analizando nuestra microbiota. Y al día de hoy dicen llegar a haber estudiado de un 25 a un 30% de todos estos trillones de bacterias. Y
las califican como que el 1% de ese 30%, como un 100%, el 1% entra en la categoría de patógeno, putrefactivo o algo que puede ser mortal para nosotros los seres humanos. Y que alrededor del 99% de los microorganismos que han estudiado se pueden calificar como beneficiosos, regenerativos o inocuos. Y todavía al día de hoy, aún sabiendo eso, nosotros los seres humanos vivimos buscando atacar al 1%. Cuando nosotros en realidad deberíamos enfocarnos en el 99% que es bueno, en lugar del 1% que puede ser malo. ¿Por qué? Y les voy a explicar. Esto es lo que tratamos nosotros como Fermentados de Green SME. Nuestro esfuerzo se basa en dejemos de implacablemente buscar erradicar a los microorganismos malos y empecemos a cultivar, nutrir y proliferar a los microorganismos que podemos calificar como beneficiosos. Es importante entender que nosotros tenemos este microbioma en todo nuestro cuerpo que se divide en microbiotas, ¿ya? Y que en todo nuestro cuerpo, sobre todo en el intestino, es donde más abundan, es donde hay mayor cantidad. Puede llegar a 10 a la 2 o 10 a la 13 de cantidad de un solo género de microorganismos. Entonces, estas microbiotas en nuestro intestino tienen varias funciones. Ahora, importante, en nuestros intestinos residen nuestro sistema digestivo, nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema nervioso. Estos tres sistemas que podrían generarnos cualquier desequilibrio en nuestro cuerpo, por eso es tan importante nuestra salud intestinal. Las microbiotas que existen dentro de nosotros tienen muchas funciones que se conectan por medio del nervio vago, que lo que menos es vago, se conecta con muchos sistemas de nuestro cuerpo, aparte de los tres que tenemos residiendo dentro de nuestros intestinos. Entonces tenemos microbiotas protectora y mucronutritiva, hay otras que son zoos, protozoos, arqueas, virus y levaduras. Entendámonos como holobiontes nuevamente. Entonces, de sus varias funciones que tienen estas microbiotas, tenemos que la protectora, por ejemplo, como su nombre lo indica, forma una barrera, sobre todo en nuestro intestino delgado, que genera, que evita la colonización de bacterias o de microorganismos patógenos, generando sus propios bactericidas. Nosotros, dentro de nosotros, tenemos una farmacia. Sin embargo, dependemos del químico creado en un laboratorio y no confiamos, perdemos esa conexión y esa intuición de crear nuestros propios bactericidas por medio de nuestras bacterias. También está la inmunomoduladora, porque las bacterias beneficiosas son las que desde nuestro nacimiento empiezan a invadirnos y empiezan a ser instructores de nuestro sistema inmunológico, de las células que nos defienden. La muconutritiva es la que refuerza nuestro moco intestinal, que está sobre todo empezando en la última parte del intestino delgado y que va hasta el intestino grueso. Genera moco intestinal, refuerza la mucosa intestinal y ellas generan ácidos grasos de cadena corta, butirato. El butirato que es muy necesario para tener mayor energía, para quitar oxígeno de nuestros intestinos y evitar que proliferen bacterias patógenas, generan sus propios antiinflamatorios. Nuevamente, seguimos viendo la acción de la farmacia natural de nuestros intestinos. Sin embargo, nosotros vivimos queriendo desterrar a las bacterias malas. Entonces, hay que cambiar un poquito el enfoque tanto de la palabra que vemos salud como en nuestras vidas también, como que nos enfocamos solo en lo malo en lugar de buscar reforzar lo bueno. Tenemos entonces cómo nosotros como seres humanos, ciudadanos holobiontes, ¿qué podemos en nuestras manos hacer para poder cambiar eso? Porque no somos parte de la industria alimenticia ni de la industria farmacéutica. Sin embargo, tenemos un mundo, una galaxia de bacterias tan individuales en nosotros que debemos buscar qué tenemos a la mano para poder cambiarlo. Y es muy importante entender que nosotros como seres humanos no nos alimentamos nosotros, porque la digestión en un gran porcentaje está cubierto por nuestras bacterias beneficiosas y las patógenas también, porque tenemos
ambos conviviendo simbióticamente en nuestros intestinos. Entonces, nuestra nutrición debería basarse en lo que alimenta mis bacterias. Me satisface mi paladar, que muchos paladares en el mundo están secuestrados por la industria alimenticia, pero en realidad nuestras bacterias son las que reciben esa información que ingerimos por medio de alimentos. ¿Qué deberíamos buscar? Primero, tratar de evitar lo más posible los ultraprocesados. Después de eso, ok, quitamos ultraprocesados o los evitamos lo más posible, ingresan los alimentos reales, lo que siempre se llamó alimento, donde el ingrediente son los ingredientes, o sea, no hay ingredientes. Entonces tenemos fibras vegetales, fibras prebióticas, que es lo que se escucha hoy en día, polifenoles, que son características beneficiosas de muchas frutas, vegetales, especias, bacterias beneficiosas vivas. Deberíamos buscar siempre tener alimentos vivos dentro de nuestros platos. Ya voy a explicar específicamente qué son. Y posbióticos. Posbióticos son el resultado de la digestión de las bacterias beneficiosas vivas, que puede ser que por medio de método de cocción se murieron, y nosotros tenemos el día de hoy el resultado de eso. Los estudios científicos demuestran que el resultado, las moléculas resultantes de una fermentación de alimentos y que yo tengo que cocinarlos, se mueren las bacterias beneficiosas, me queda su resultado. Y esos pedazos de moléculas, incluso aunque no tengan vida, tienen función beneficiosa en nuestro cuerpo. En fin, nosotros tenemos que tener una gran variedad de alimentos porque tenemos una carga bacteriana tan abundante, diversa y rica en nuestro universo de bacterias, de microorganismos, que así debemos de alimentarla. Entonces, vivir alimentándonos una ensalada básica de lechuga, tomate, cebolla todos los días no nos ayuda. Y no es que ellos sean alimentos malos, es que hay muchos más alimentos de los que nos podemos nutrir y nutrir a nuestras bacterias. Entonces hay legumbres, hojas verdes, hojas de colores, por ahí se ve también pan idealmente hecho en casa, fermentado en casa, de una manera ancestral, como ha venido siendo todos estos años. ¿Por qué? Porque hemos venido con una evolución muy rápida. La industria alimenticia, la industria farmacéutica ha evolucionado tremendamente, y eso es bueno. Es bueno que vayan avanzando todas las industrias. Sin embargo, es mejor entender que nuestros intestinos no han evolucionado a esa velocidad. Nuestros intestinos siguen siendo prístinos, siguen siendo ancestrales y no entienden ciertos químicos nuevos que nos trae la industria y la evolución. Quizás en algún momento, en algunas generaciones más, nuestra microbiota se va a volver industrializada también, que no sería lo ideal. O quizás sí, después no lo vamos a saber. Pero el día de hoy entendemos que los pseudoalimentos que nos trae la industria alimenticia, o cuán más nos alejamos de unos alimentos que vengan de agroecología, más nos afecta a nuestra galaxia de seres vivos que tenemos conviviendo de y para nosotros. Nuestros intestinos siguen siendo prístinos. Sin embargo, la industria y la evolución nos obliga a industrializar a nuestra microbiota. Tenemos que buscar variedad de ingredientes, variedad de alimentos, preferiblemente que vengan de la agricultura ecológica, agricultura bioactiva, regenerativa y sostenible. Colores, eso debemos de buscar. Colores, variedad de texturas y de la gran gama de alimentos que tenemos a disposición. Alimentos naturales, hojas, cebollas, ajos, verduras y vegetales desde el desayuno. Debemos de sacar ese estándar que tenemos incrustado en nuestra cabeza del desayuno con cereales, yogur, pan, tostadas, tocino. No, o sea, hay toda la gama de alimentos, se pueden comer a cualquier momento del día que yo decida empezar mi alimentación. Entonces debemos de tener platos muy variados en nuestra mesa, proteínas animales de buena calidad, de buena procedencia, si decidimos comer proteínas animales, que yo sepa de dónde vienen, quién las cría, cómo las crían.
y acompañar con la gran variedad, el arco iris que tenemos de la gama de alimentos. Hay muchos alimentos que en serio se pudren en supermercados o en los mercados porque la gente no los prefiere, porque son amargos, porque no están dentro del estándar que tenemos incrustado en nuestra cabeza. Y aquí vienen los alimentos, sobre todo lo beneficioso son los alimentos que tienen una carga de bacterias vivas. Y esos son los alimentos fermentados, que es en lo que nosotros nos especializamos el día de hoy, en alimentos vivos y supervivos. Uno recibe del agricultor, idealmente que sea de manera natural, recibe un alimento y nosotros tenemos el poder, la capacidad de fermentarlo y de ese alimento vivo, después de un proceso de fermentación de 5, 7, 15, 20 días, se torna, se muta en un alimento supervivo que tiene una carga de bacterias beneficiosas aún mayor, con una carga también enzimática que nos va a ayudar a digerir mejor, nos va a ayudar a tener, incluso a modificar nuestra microbiota intestinal a largo plazo con un largo uso de consumo de alimentos fermentados que van a beneficiar a nuestro sistema inmunológico y a cualquier parte de nuestro sistema que necesite repararse. Esa sería mi ponencia. Como mensaje que quiero llegar a las personas es empezar a enfocarse en lo bueno, tanto intestinalmente, tanto en nuestras bacterias beneficiosas como en nuestra vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Algo que me queda a mí de esta ponencia y que me gustaría conversar con ustedes es el hecho de que en la actualidad muchas veces la gente, como usted mismo lo dijo, se enfoca en los microorganismos negativos, ¿no es cierto?, en trabajar, en combatirlos, y desde mi punto de vista, y no sé qué tan errada esté, tal vez usted me pueda corregir o no, es el hecho de que nos enfocamos tanto en combatir los organismos negativos que terminamos combatiendo los microorganismos positivos, aquellos microorganismos que muchas veces son beneficiosos para nuestro organismo. Entonces, tal vez desde los estudios que usted ha realizado, ya que como lo dijimos desde un inicio, Catalina es alguien que ha trabajado mucho en estos ámbitos, nos puede ayudar con esa parte, porque a la final, cuando hablamos incluso en el tema del abuso de los antibióticos, muchos antibióticos terminan con estos microorganismos que son beneficiosos y que son necesarios incluso para nuestro cuerpo. Entonces, no sé si tal vez podemos algo muy pequeño conversar respecto a esto. Sí, mira, y ahora que venimos utilizando alcohol por todos los lados, y los antibióticos no son drogas, no son fármacos inteligentes, no es que yo me tomo, porque son necesarios los antibióticos, es el abuso y la automedicación lo que ha conllevado a que perdamos cierta capacidad microbiana en nuestro cuerpo. Yo tomo un antibiótico y el antibiótico no llega a mi intestino a decir, ah, tú eres Lactobacillus praunitzi, tú sí me sirves, a ti no te mato. Ah, no, tú eres la Escherichia coli, la mala, porque hay Escherichia coli necesaria en nuestro cuerpo, a ti sí, ok, y así voy. Tú no, tú sí, tú no. No, ellas llegan a ser veámoslo como un incendio forestal. Un incendio forestal en nuestros intestinos y van arrasando con lo malo y van arrasando con lo bueno. Entonces, ahí viene también que los científicos nos dicen al día de hoy que es justo y necesario parear las tandas de antibióticos y enseguida tener, con una separación de 3 horas, ingesta o de alimentos de alta carga bacteriana viva o de suplementos probióticos. Entonces, sí, vivimos buscando desterrar a las malas sin darnos cuenta de que estamos desterrando todo y nos estamos quedando en un ambiente estéril. ¿Ya? Entonces, el hecho de utilizar jabones abrasivos, no solo con la comida, jabones abrasivos, cremas que vienen con químicos tóxicos alrededor que afectan nuestra microbiota, no solo de los intestinos, sino también de la piel, de la mujer. La mujer tiene el poder tan grande, es la primera capa protectora del universo al parir de manera natural. Y cambiamos la microbiota de nuestra vagina, o sea,
en cosas tan sencillas como la limpieza común. Vivimos desterrando porque todo tiene que ser antibacterial. No, enfoquémonos en proliferar a las buenas. Si ellas solas tienen la capacidad de generar bactericidas naturales, ¿por qué yo voy a enfocarme en ese 1% que me hace mal? Mejor me enfoco en el 99% que me hace bien. Y la alimento, y la nutro, y la mimo. Muy, muy, muy interesante realmente, Catalina, esta parte, porque como usted dice, las mujeres que somos o que tenemos esa capacidad de procrear muchas veces, o en la actualidad puedo decir que hemos limitado este proceso a los hospitales y que intentamos que sea lo más estéril, que exista la menor contaminación que en ciertas situaciones es necesario, pero que realmente hemos ido perdiendo esta capacidad de combatir estas bacterias, ¿no? Que estamos perdiendo esa capacidad. Y aquí quiero traer ya una pequeña reflexión, tal vez para pasar con los siguientes ponentes, de que es muy común escuchar la frase de que antes los niños tal vez se criaban en el piso, en los campos, y no se enfermaban tanto como lo hacemos nosotros ahora. Tal vez ahora la mínima exposición al frío, una mínima exposición a algún microorganismo tal vez un poco negativo, y automáticamente contraemos alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está perdiendo la capacidad natural que tiene para combatir. Y es ahí cuando buscamos contrarrestar con el uso de antibióticos. Tal vez es ahí cuando nosotros empezamos a recurrir a lo sintético, a recurrir a lo creado por el hombre. ¿Para qué? Para tratar de enmendar un error que tal vez cometemos nosotros día a día. Nosotros mismos, sí. Entonces, creo que es una muy, muy, muy bonita reflexión. Tenemos una pequeña pregunta de Ricardo, que creo yo que lo pudiéramos conversar al final, como quien hacemos un compendio de todas estas exposiciones. De mi parte, muchas gracias, Catalina. Creo que ha sido un tema, como usted lo dijo, que podemos conversar todo un día respecto a esto, un tema muy, muy, muy interesante, pero que también nos deja una gran reflexión. Una vez dada esta exposición, quisiera darle el paso al doctor Juan Chuchuca, sí, para continuar con nuestro programa. Gracias, muchísimas gracias, Valentina. Catalina, realmente muy interesante la presentación, muchas cosas, ¿no? Inclusive en este rol de algún momento ser padres, madres, creo que ahí entran muchos mensajes muy, muy interesantes realmente. Bueno, para mí realmente es un gusto estar acá con un gran amigo, con Ricardo Mora, que tuvimos el agrado de conocernos en el transcurso de este proceso en REAG Latinoamérica, pues, y una de las cosas interesantes en REAG es ir generando estos lazos de amistad y estas redes de amigos, ¿no? Que se trabaja bajo los mismos enfoques, con las mismas pretensiones. Por otro lado, yo también quisiera agradecer a quienes están tras cámaras, ¿no? Juan Carlos, por ahí está Carlitos Bacacera también, grandes amigos, que está pendiente de que se desarrolle este curso durante todo estos 12 semanas que vamos a estar, y también invitar a los participantes a que estén pendientes de las actividades que se realizan en la plataforma. Nosotros estamos desarrollando este curso a través de una plataforma de REAG Latinoamérica. Las personas que están participando y que nos están viendo y que están registrados en el curso pueden ingresar a la plataforma e ir cumpliendo las actividades, ¿no? La idea del curso es ir mucho más allá de una presentación, generar espacios en donde podamos tener el acercamiento con las personas participantes, generar unos pequeños foros de discusión, por ahí unas pequeñas tareitas que las hemos colocado. Actividades muy sencillas, pero que son sumamente importantes en este proceso de certificar este curso, ¿no? Entonces, así que les invitamos a todas las personas que nos están observando, que están registrados dentro del curso, a cumplir con esas actividades, a ir realizando semana tras semana, ya que tenemos 12 semanas de trabajo. Esta es nuestra tercera semana. Todavía tenemos un largo camino por recorrer dentro de nuestro curso, el buen uso de antibióticos en la comunidad. Para arrancar con la presentación de Ricardo, yo quisiera hacer un proceso también de reflexión, mirar a los microbios e incluso la propia pandemia desde una perspectiva ecológica ayudaría a desmoronar la idea peligrosa del bicho malo, establecería las causas profundas de las enfermedades emergentes y reemergentes, nos invitaría a cuidar la salud de los microbios, los seres humanos, el planeta, y ayudaría a evitar nuevas pandemias. Creo que esto es necesario tenerlo en consideración, ya que actualmente, pues, nosotros tenemos esta figura del bicho malo, ¿no? Que ya algo Catalina nos comentó en la ponencia anterior. El día de hoy estamos con Ricardo Mora Quintero. Él es zootecnista con una especialización en administración de empresas y gerencia de marketing, con estudios en una maestría de desarrollo rural. Tiene una amplia experiencia en el sector de la producción y bienestar animal en varios países de América Latina.
Profesor universitario por más de 12 años, conocedor de la industria de la producción animal de América Latina y actualmente es gerente de campañas del equipo internacional World Animal Protection, en donde coordina el trabajo realizado en favor de los animales en las Américas. Ricardo, pues por cuestiones de conectividad y cuestiones tecnológicas, aseguró su presentación a través de un video pregrabado, el cual lo vamos a proyectar y después del video vamos a estar conversando unos minutitos con Ricardo para que después igual podamos participar en las preguntas y respuestas que nos podrán hacer las personas a través del Facebook Live y quienes nos están observando por la plataforma de Zoom. Así que, sin más, pues no, les dejo con la presentación de Ricardo. Nos ayudas, por favor, Juan Carlos, con esa presentación. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto para mí ser invitado a este seminario sobre la importancia de los microbios para preservar la vida y la salud de nuestro planeta. El día de hoy les traigo una charla que tiene que ver sobre la producción animal, cómo vienen los alimentos o los productos de origen animal a nuestra mesa y el papel que juegan los microbios, especialmente también resaltando el tema importante de la resistencia a los antibióticos. Mi nombre es Ricardo Mora y trabajo para World Animal Protection. He sido invitado por los organizadores de REACT, a quienes quiero agradecer por esta oportunidad. Y pasemos a ver el contenido. Los microbios son importantísimos para la salud de los animales, para la producción animal, y están en el día a día de cada uno de los procesos que llevamos a cabo en materia de producción animal. Como pueden ver en esta diapositiva, tenemos, no importa si la producción es de tipo de monogástricos, como los cerdos, como las aves, por ejemplo, los peces, o de poligástricos, como el ganado vacuno, como los bovinos, como las cabras, ovejas, los microbios hacen parte fundamental de esos procesos de producción. Principalmente, una de las opciones que traen los microbios a los animales de producción es la posibilidad de resistir enfermedades. Recuerden que siempre hemos asociado las bacterias o microbios con enfermedades. No necesariamente funciona así. Existen bacterias o microbios buenos, positivos, que viven dentro de los animales, especialmente en sus tractos digestivos, que le ayudan a, primero, a poder digerir los alimentos, pero también fortalecen o educan el sistema inmunológico para justamente prevenir las mismas enfermedades o, por ejemplo, poder combatir las enfermedades con mayor eficacia. A su vez, también le permiten poder metabolizar fármacos, le permiten degradar los desechos y si hablamos fuera del animal, en el contexto de la producción, también son supremamente importantes porque permiten transformar, por ejemplo, los excrementos de estos animales solo se pueden transformar y degradar gracias a la actividad microbiana y, por supuesto, también son utilizados en producción animal en la conservación de los forrajes. Técnicas como el ensilaje de las pasturas, por ejemplo, para su conservación, son los procesos de algunas veces que se necesitan en producción como de fermentación, son importantísimos y no se podrían realizar sin microbios. Entonces, esta es una perspectiva que nos ilustra sobre la importancia de los microbios en nuestro día a día y en especial en la producción animal. Sin embargo, cuando hemos llevado esta producción animal a un nivel extremo, cuando aumentamos la presión productiva, un poco movida por el consumismo que hay, un poco movida por la cantidad de proteína de origen animal que el mundo está demandando, pues estamos llevando esta frontera agrícola, la estamos ampliando y estamos presionando mucho nuestro planeta. Esto hace, por ejemplo, que en algunos de los casos o en algunos países se hagan quemas, se hagan incendios forestales para lograr correr la frontera agrícola. Evidencias de esto aquí en nuestro continente, pues tenemos el Cerrado y la Amazonía brasilera, cómo la ganadería extensiva ha hecho y el cultivo de soya ha hecho que se quemen estos bosques, afectando pues al planeta por la quema per se, pero también dejando a mucha vida silvestre sin hogar y pues dejando a los seres humanos
sin productores de oxígeno, sin árboles productores de oxígeno vital para nuestra vida. Entonces se amplía la frontera agrícola. Pero también si hablamos de los monogástricos, en algunos casos cuando la presión productiva es demasiado alta y se tiene una gran producción y buscan una gran productividad de productos de origen animal, también empezamos a tener efectos sobre el medio ambiente, sobre el planeta. Estos efectos pues pueden ir desde la producción de gases de efecto invernadero, que hacen, generan calentamiento global, pero también va de la degradación de los ríos o fuentes de agua cuando vertimos estiércol o residuos de producción de granjas en cuerpos de agua, empezamos a encontrar contaminación y con nitritos, nitratos, por ejemplo, las aguas se vuelven pues, prácticamente inservibles para el consumo de los humanos y en muchos casos inclusive pueden llegar a afectar el suelo y los suelos de los cultivos con los que se riegan. También hay presencia pues, de materia orgánica en exceso, lo cual genera pues, unos problemas gravísimos en la calidad de estas aguas. Inclusive muchas veces la demanda, la cantidad de materia orgánica en las aguas hace que se proliferen algas a un nivel exponencial. Y esto también compite contra el oxígeno que el agua puede traer a la vida acuática. Entonces, vemos que hay una gran cantidad de problemas. Hoy les voy a hablar de uno de todos estos problemas que genera esta excesiva presión productiva en el medio ambiente y tiene que ver mucho con los microbios y especialmente con la forma como estamos tratando de controlar enfermedades y estamos tratando de tapar un poco los efectos negativos que puede tener la cría intensiva de la producción animal y cómo esto se relaciona con la salud de los humanos. Entonces, al aumentar la presión productiva, también aumentan los problemas y las consecuencias en el planeta, en los animales y en los seres humanos. Entonces, para poder entender un poco mejor estos parámetros, perdón, voy a tratar de ocultar. Bueno, no lo he podido quitar aquí en el extremo izquierdo. Pero para poder entender un poco mejor estos conceptos, pues yo soy zootecnista, he sido productor animal también y he trabajado muy de cerca con la industria en la producción de alimentos de origen animal. Y desafortunadamente, un modelo que se empezó a impulsar desde la revolución verde, la revolución industrial, lo que buscó fue el aumento de la producción o de la productividad y empezamos a ver cada día cosas más comunes como por ejemplo el confinamiento extremo, las mutilaciones dolorosas y los ambientes pobres sin motivación al cual eran sometidos o son sometidos los animales en estas producciones cada vez más intensivas. Eso se hace buscando mayor productividad. El terreno disponible es mucho más pequeño, entonces pues existen problemas graves por disponibilidad de suelos y las consecuencias en el medio ambiente son gigantescas, como se las comenté. Les voy a hablar ahorita en particular de cada uno de estos problemas que traen la producción animal y les voy a hacer la relación que esto tiene con la resistencia a los antibióticos y la creación de superbacterias. Entonces, todos estos problemas de cómo se está produciendo hoy por hoy, no todas las empresas lo hacen, eso es importante decirlo, porque el mundo está cambiando y cada vez las empresas son más conscientes y responsables al respecto y están haciendo planes de manejo ambiental, planes de sostenibilidad, planes que tienen que ver con el bienestar animal, bienestar de las comunidades y ciertamente compromisos en el uso responsable de antimicrobianos. Sin embargo, no es la gran mayoría, son solo algunas empresas que están jalonando y que seguramente en el futuro, poco a poco, cada vez más y gracias al interés de personas como ustedes, del consumidor, van a hacer que estas empresas tengan compromisos serios. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, por ahora, estoy hablando de aquellas empresas que están produciendo de forma intensiva, sin ningún plan de bienestar, sin ningún plan de manejo de antibióticos o de uso responsable de antibióticos y sin planes o llamémoslo así, respuestas directas sobre lo que producen al medio ambiente, o sea, estas externalidades que se afectan
que afectan al medio ambiente. Entonces, estos tres componentes, el confinamiento extremo de los animales, tener los animales permanentemente en jaulas o en espacios muy estrechos o completamente hacinados, las mutilaciones, como el corte de pico, el corte de dientes, el corte de cola, dependiendo de la especie, y los ambientes pobres sin ningún tipo de motivación que no se parecen para nada al ambiente natural, carecen de fibra, carecen de material donde los animales puedan construir nidos, carecen de material donde los animales puedan jugar, puedan osar, puedan divertirse de acuerdo a la especie, hace que los animales vivan en constante aburrimiento y puedan llegar a deprimirse y empezar a generar algunas enfermedades. Entonces, todo esto les genera estrés físico y mental, debilitando su inmunidad y generando enfermedades. Aquí es donde entra a ver la parte donde las bacterias negativas o las bacterias que generan enfermedad empiezan a ganarle la batalla a estas bacterias positivas, que son aquellas que mantienen el equilibrio del cuerpo, como lo vimos en la segunda diapositiva. Entonces, en el mundo actualmente tenemos 50 mil millones de animales de producción que son criados en cría intensiva para poder alimentar al mundo. Es un número bastante alto. Y esto nos hace que tengamos un uso excesivo de antibióticos, cerca de 127 mil, alrededor de 130 mil toneladas de antibióticos son utilizados cada año solo en producción animal. ¿Esto para qué? Para tratar de tapar o de evitar que los animales se enfermen debido a estas condiciones tan complicadas en las que viven por la producción intensiva. Se podría decir que 3/4 partes de los antibióticos del mundo se usan en producción animal. Esto es el 75% de los antibióticos disponibles en el mundo se usan en producción animal. Ese es un dato completamente aterrador que nos acerca más a la próxima pandemia, ahorita que estamos hablando en términos de la pandemia actual, a la próxima pandemia, que sin duda alguna, y no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, puede llegar a ser la resistencia a los antibióticos y la generación de superbacterias o superbugs. Para poder entender un poco qué son las superbacterias, entonces, son bacterias que son normales, llamémoslo así, pero que gracias a haber recibido cantidades de antibiótico de forma permanente, de forma sistémica, de forma rutinaria, normalmente en producción animal va no a través de aplicación directa, sino va a través de la aplicación en el agua o inclusive la aplicación en el alimento, inclusive las premezclas que se le dan a los animales muchas veces ya traen dosis de antibióticos que en algunas partes las han nombrado como factores promotores de crecimiento. Si bien es cierto, pequeñas dosis de antibióticos generan un efecto positivo en el crecimiento de los animales, pero cuando esto se hace de forma rutinaria, lo que genera es que estas bacterias se acostumbran al antibiótico y la eficacia del antibiótico disminuya, generando superbacterias, que son básicamente bacterias que están entrando en la cadena de producción, son resistentes a los antibióticos, no las pueden atacar ni matar ni disminuir los antibióticos, proliferan, pero con algo más grave, que se pueden transmitir de animales a sus desechos, de animales al agua, de animales a los seres humanos, generando enfermedad en los seres humanos y generando unos problemas de salud, como lo vamos a ver en la próxima diapositiva cuando hablemos de la zoonosis. Entonces, esos ambientes pobres que se generan están básicamente normados por el desconocimiento de la naturaleza del animal. Los animales no se comportan como animales o no pueden comportarse de una forma natural. Me explico. Para los cerdos, por ejemplo, es muy importante la actividad de osar, con su hocico estar explorando el mundo en ambientes que solo tienen plástico y cemento. No podrían hacerlo, ¿cierto? De ahí la importancia que los sistemas productivos de hoy enriquezcan y le provean de materiales naturales a los animales. No estoy hablando que necesariamente tienen que ir a pastoreo porque no es la única solución. Y tiene algunos aspectos que hay que considerar también sobre el medio ambiente y sobre el cuidado de las especies también silvestres. Sin embargo, estoy hablando de planes basados en manejo y planes basados en bienestar animal que le permitan al animal explorar su entorno y tener algo de una vida más de acuerdo a su comportamiento natural. También la producción de proteína de forma insostenible. Vemos, por ejemplo, en el caso de las aves, se crían razas o líneas genéticas de crecimiento rápido
que, si bien es cierto, tienen el producto final, que es la carne, muy rápidamente, pero la demanda metabólica, la demanda energética, la demanda de recursos es demasiado fuerte para el animal, haciéndolo vulnerable en su sistema inmune y haciendo que se pueda enfermar de forma fácil. Todas estas características hacen que en las dietas estén agregando bastantes cantidades de antibióticos y de forma sistémica y rutinaria, inclusive cuando los animales aún no se han enfermado, de forma, entre comillas, profiláctica. Y esto es muy grave porque están acostumbrando a las bacterias a los antibióticos. Y eso hace que se generen estas superbacterias. En el mundo, cerca de 700.000 personas mueren cada año por infecciones que no se pueden tratar con antibióticos. Entonces, les quiero explicar acá el concepto de zoonosis. Las zoonosis son aquellas enfermedades que pueden ser transmitidas de los animales a los humanos o viceversa, causadas por bacterias, por microorganismos, pues que pueden afectar indistintamente a la especie. Y acá vienen algunas estadísticas tomadas de la Organización Mundial de la Salud Animal o de la OIE, bajo el concepto de One Health, One Welfare, que también dicta esta conferencia, que también rige los parámetros de estas charlas. Y básicamente el concepto de One Welfare es que si los animales se encuentran en un ambiente saludable, si tienen bienestar, eso se va a ver reflejado directamente en la salud de las personas. Y esto es algo muy importante. Entonces, las consecuencias positivas o negativas que pueda traer la producción animal van a afectar directamente al medio ambiente y las personas, especialmente nuestra salud. Teniendo en cuenta eso, al hablar de la zoonosis, podemos ver unas cifras que son bastante escalofriantes. Cerca del 60% de las enfermedades infecciosas en humanos son zoonóticas. Pueden haberse generado en animales. Y esto, pues, nos pone en un riesgo gigantesco. Por lo menos el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes en los humanos tienen un origen animal. 5 enfermedades nuevas en humanos aparecen cada año, pero 3 de estas enfermedades son de origen animal. Entonces vemos esta estrecha relación entre cómo estén los animales, cómo los estemos tratando, qué nivel de bienestar, qué nivel de salud, qué nivel de responsabilidad en la producción animal puede afectar la salud del planeta y en particular la salud de los humanos. Y por último, un dato bastante interesante, el 80% de los agentes infecciosos con potencial de uso en bioterrorismo son patógenos zoonóticos, es decir, se pueden, digamos, crecer, cultivar, generar en animales y posteriormente afectar al ser humano. Esto lo ha descrito muy bien la OIE y por eso es que los quiero invitar a tomar el bienestar animal como una de las herramientas que pueden evitar. 1, la resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Porque los animales van a estar mejor tratados, los animales no van a necesitar estas cantidades de antibióticos, sino solamente van a necesitar antibióticos aquellos animales que padezcan de alguna enfermedad puntual. Y así como ya se ha hecho en muchos países del mundo, la reglamentación sobre uso de antibióticos como promotores de crecimiento, entonces hace que esto ya no pueda seguir ocurriendo y que efectivamente cada vez más se sigan guardando los antibióticos solo para tratar enfermedades, no para, digámoslo, tratar de hacer tratamientos sumamente amplios que traten de combatir cualquier tipo de enfermedad o prevenir cualquier tipo de enfermedad, donde la solución es justamente evitar que el animal se enferme. ¿Y cómo se evita? Aumentando el bienestar animal, mejorando, pues, las dietas de los animales, haciendo la vida mucho más llevadera y agradable a los animales en las granjas, pues para que no tengan esta presión productiva tan alta. La OIE, en su capítulo 7 del Código de los Animales Terrestres, nos explica bastante bien un poco la relación que tiene el bienestar animal con la salud animal. Siguiendo un poco con lo que pasa a nivel de granja, encontramos el confinamiento extremo. Y el confinamiento extremo acá nuevamente está normado por la presión productiva insostenible. Queremos cada vez más y pedimos más de los animales. Un caso concreto, por ejemplo, en porcicultura, es que es de las únicas especies de mamíferos, pues, que se utilizan para producción, cuyas crías pesan mucho menos
digamos que del 10%, pero mucho menos, 10% inclusive en algunos casos puede ser solo el 1% o menos del 1% que el tamaño general de la madre. Me explico, si una cerda adulta puede pesar 200, 250 kilos, por ejemplo, y su cría pesa solo 800 gramos, estamos hablando de una desproporción generada, ¿por qué? Por tratar de tener más lechones, ser animales hiperprolíficos. Entonces, cuando estamos llevando la genética y el manejo animal a los límites naturales, estamos generando también problemas porque esos animales van a necesitar mucho más cuidado, mucho más atención, y en aras de esto nuevamente empezamos a utilizar antibióticos prácticamente desde que los animales están muy pequeños. La baja disponibilidad de recursos y espacios, o la relación del espacio frente al costo, también hace que empecemos a generar presión sobre el sistema productivo y algunas externalidades no cuantificadas, porque de acuerdo al país donde se produzca, en muchos sitios, digamos que la producción animal de forma intensiva no está pagando las externalidades, es decir, no está siendo responsable por sus deyecciones al medio ambiente, no está siendo responsable por lo que genera en el impacto en las comunidades aledañas ni en la salud de las personas. Ese es un punto que hay que tener en cuenta. Entonces, el riesgo de pandemia es muy grande porque en el 2020 la ONU informó que la producción intensiva ha sido responsable de más del 50% de las enfermedades infecciosas a los animales desde 1940. Las superbacterias de las granjas industriales podrían contribuir a la muerte y generar muchísimas más, digamos, pandemias, ya que los antibióticos pueden no ser tan efectivos en el tratamiento de infecciones secundarias. El otro aspecto en que los animales pueden sufrir es a través de las mutilaciones dolorosas. Estas se dan por el confinamiento extremo. Me explico, en algunos casos de producción animal, cuando los animales están demasiado hacinados y no tienen nada que hacer, no tienen recursos naturales con los cuales jugar o expresar comportamientos naturales, empiezan a morderse la cola, por ejemplo, empiezan a picotearse, empiezan a generar peleas entre ellos, y esto los hace que la solución que ha encontrado un poco la producción animal sea de cortar algunos de estos apéndices de los animales, como por ejemplo las colas en los cerdos. Entonces, para evitar que haya caudofagia, que hayan brotes de mordedura de cola, entonces en algunos casos, no en todos, se liman o se cortan los dientes de los lechones o se cortan las colas de los cerdos para evitar el mordisqueo, donde la solución no es justamente cortarlo. Es como si un niño se chupa un dedo y pues la solución para que no se lo chupe fuera cortar el dedo, ¿cierto? La solución tiene que ser diferente. La solución es evitar efectivamente que se chupe el dedo, evitar que se muerda la cola. Y eso se hace pues con enriquecimiento ambiental, con dar un poco más de espacio a los animales y permitirlos que vivan en condiciones mucho más naturales. La restricción al comportamiento natural justamente es eso. El animal no se puede comportar de forma natural, y la presión productiva insostenible hace que nuevamente tengamos que utilizar antibióticos de forma profiláctica, entre comillas, para evitar que los animales se enfermen. Como se los mencioné, 75% de los antibióticos se usan en granjas industriales. Más de 50 mil millones de animales de producción sufren en granjas industriales actualmente debido a la gran presión productiva. Y finalmente, para evitar que los animales se enfermen por estas condiciones en las que viven, el uso de antibióticos, bien sean nombrados como promotores de crecimiento, o aplicados de forma rutinaria y sistémica en las dietas, en el agua o en la alimentación, hacen que se empiece a generar resistencia a los antibióticos. Entonces, esta relación, para tratar de explicarla de alguna forma sencilla, tiene que ver en cómo este uso de antibióticos no necesariamente siempre es malo, porque lo que les quiero decir es que usar antibióticos es positivo y hay que entenderlo así, pero usarlos en exceso o de forma profiláctica cuando no hay infección o cuando no hay enfermedad es incorrecto. Entonces, los antibióticos se pueden utilizar de forma puntual para tratamiento de infecciones, llevando unos protocolos probados, protocolos completos donde se hace una aplicación adecuada, pero de acuerdo al número de animales afectados o al animal afectado puntualmente, con aplicaciones directas, no en aplicaciones a la bebida o al alimento de la totalidad de los animales. Entonces, eso es lo correcto, poder aplicar antibióticos de una forma muy específica. Lo incorrecto, o lo que está generando el problema de la resistencia a los antibióticos, es la forma profiláctica como se está utilizando a grupos. Yo sé que el concepto de profilaxis
suena bastante positivo, suena que es algo bien, pero en este caso, hacerlo de forma profiláctica en animales que no están enfermos, pues nos genera estas superbacterias y esta resistencia a los antimicrobianos. Y como les dije, ya está descrito y está inclusive prohibido en algunos países el uso de antibióticos como promotor de crecimiento en la alimentación animal. No se puede utilizar porque pues, nos genera la misma resistencia a los antibióticos. Entonces, para poder entenderlo, entre más antibióticos estén utilizando, pues más bacterias empiezan a generar resistencia, con un agravante, que una vez se genera la resistencia, las bacterias, pues ya esa resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias, ya ese antibiótico no va a servir más. Y entonces lo que tiende a hacerse en la producción animal es que se cambia al principio, se cambia de antibiótico y cada vez más estamos agotando las reservas de antibióticos, inclusive, como les voy a mostrar en los estudios que hemos realizado, empezamos a utilizar antibióticos o se han empezado a utilizar antibióticos en producción animal destinados solo para salud humana o considerados de importancia alta o importancia crítica para tratar enfermedades en humanos. Ya les voy a mostrar evidencia clara al respecto. Es por eso que hemos hecho en los últimos 4 años dos estudios bastante interesantes. El primero que les estoy mostrando tiene que ver con la forma como las superbacterias han contaminado la carne que inclusive llega a los humanos. En este caso lo hicimos, en los dos casos lo aplicamos en cerdos porque estábamos haciendo un trabajo puntual en cerdo, pero esto se aplica pues para todas las especies de origen animal pues que son producidas de forma intensiva, pueden generar los mismos efectos. En este caso, la evidencia la hicimos solo en cerdos. Entonces, lo que hicimos, esto se hizo en el 2018 y 2019. Tomamos muestras de carne en 4 países del mundo, ¿cierto? En lo que corresponde a América Latina, lo hicimos en Brasil, se estudió en España, en Tailandia y en otros países. Tomamos muestras de carne de los supermercados, los supermercados reconocidos, los supermercados pues que están al alcance de cualquier consumidor, la empacamos adecuadamente, se mantuvo en refrigeración y después se llevaron a laboratorios y el estudio lo pueden encontrar por internet, aquí está el nombre del estudio, pueden encontrar toda la evidencia científica, los llevamos a laboratorios de universidades reconocidas, laboratorios acreditados, laboratorios responsables, laboratorios conocidos, para hacer un análisis de esta carne. Y encontramos básicamente pues, que tenían estas muestras de carne en estos diferentes países, en estos diferentes mercados, altos niveles de contaminación bacteriana. Y entendimos que la contaminación bacteriana puede ser normal por temas de contaminación cruzada, ¿cierto? Algunas carnes se pueden contaminar en el mismo proceso del desposte de la carne, de organizar los cortes, en el mismo proceso de empacado. Entonces, digamos que la contaminación cruzada puede ser algo normal por la manipulación inadecuada de los alimentos. Entonces, no le estamos atribuyendo esa contaminación directamente a la producción intensiva en granja. Pero lo que es aterrador de este estudio es encontrar que a pesar pues, que esta carne se encontraba contaminada de bacterias, como la de coli, por ejemplo, estas bacterias presentaban resistencia a una gran cantidad de antibióticos, lo cual la hace peligrosa si no es cocinada adecuadamente esta carne, si no es preparada adecuadamente, la hace peligrosa con total capacidad infecciosa para poder enfermar al ser humano. Entonces, la resistencia a los antibióticos encontrada en este solo es un resumen de lo que pasó, pero en el estudio que le estoy mencionando se puede ver los resultados país por país y bacteria por bacteria y antibiótico por antibiótico, pero de forma general encontramos resistencia a antibióticos considerados de máxima y crítica y gran importancia para la salud humana, como las fluoroquinolonas, la micacina, cefalosporinas, ampicilinas, ceftiofur, colistina, que en el caso particular, por ejemplo, de Brasil, encontramos pues, resistencia de bacterias presentes en carne de cerdo a la colistina cuando la colistina se ha prohibido para el uso en animales de granja desde el año 2016, por ejemplo. Entonces, estamos viendo que también puede ser que se esté utilizando antibióticos de importancia crítica para la salud humana en producción animal y esto esté siendo de forma ilegal. Es alarmante porque pues, este tipo de antibióticos de importancia crítica para la salud humana deberían ser solo guardados para tratar enfermedades en los humanos.
¿Cómo ocurre? Disculpas. ¿Cómo ocurre? Entonces, como les expliqué, las causas que generan el uso indiscriminado, sistémico y rutinario de antibióticos es la presión productiva alta, ya la describí bastante en detalle. Eso hace que las bacterias se conviertan en superbacterias y lleguen a contaminar la proteína de origen animal, llegando de forma directa a los seres humanos. Primera forma, como pueden afectar nuestra salud. Segunda forma, los desechos de origen animal, especialmente sus excrementos, sus heces, cuando no son tratados de una forma adecuada, como pasa en muchas partes del mundo, cuando no se tratan esas externalidades de forma adecuada, pueden llegar inclusive al cauce de los ríos, y aquí la segunda investigación que les traigo, ahora se las presento, o puede inclusive ser utilizado como abono para cultivos que llevan estas bacterias resistentes a los antimicrobianos, y cuando el cultivo crece y llega a nosotros de forma de alimento, puede estar contaminado. Entonces es otra forma como puede llegar al ser humano. Entonces, de forma directa a través de la carne, de forma directa a través de, o mejor, de forma indirecta a través de los excrementos que llegan a los cultivos, que llegan a los alimentos a los humanos, o de los excrementos o desechos que llegan a las aguas. Y también puede inclusive transmitirse a través de la ropa, por ejemplo, los trabajadores, o también a través de las herramientas que se utilizan en las granjas, pueden salir en la ropa los trabajadores cuando no hay una adecuada bioseguridad y pueden llegar a la mesa de las personas. Cuando no hay buenos hábitos como lavarse las manos previamente o cocinar adecuadamente los alimentos, puede generar problemas y enfermar a las personas. Y este dato es alarmante porque en el momento 700.000 personas en el mundo mueren cada año por infecciones que no pueden ser tratadas con antibióticos. Se estima, da unos estudios de la Organización Mundial de la Salud, que para el 2050 este número puede ascender a 10 millones de personas por año. Entonces, prácticamente nos estamos enfrentando a la próxima pandemia, que sería la resistencia a los antibióticos si no se hace nada al respecto en la actualidad. El segundo estudio que hace evidencia de la cantidad de resistencia de los antibióticos que está llegando a los seres humanos es un estudio que hicimos de forma más reciente, durante 2020-2021 publicado, y nos muestra cómo, ¿qué hicimos? En cuatro países, y estamos por hacer otros cuatro, actualmente lo hicimos en Estados Unidos, en Canadá, en España y en Tailandia. Está programado hacerlo próximamente en América Latina. Tomamos muestras de agua y de suelo, de aguas o de cursos de agua cercanos a producciones intensivas de alto confinamiento de porcinos. Y ahí logramos tomar unas muestras para analizar la resistencia a los antibióticos, pero a través de los genes de resistencia que tenían las bacterias. Nuevamente, los llevamos a laboratorios acreditados, conocidos, pueden leer el estudio completo. Este es el nombre del estudio completo. Está disponible o pueden escribirme a mi correo, que lo voy a dejar al final, si desean tener más información sobre estos estudios. Y tomamos muestras de suelo también aledañas, también río arriba y río abajo de estos sistemas de producción intensiva. Y analizamos en el laboratorio, pues, los genes de resistencia, y encontramos que efectivamente se evidenció, pues, que habían genes de resistencia por parte, pues, de las bacterias a los antibióticos de una amplia gama. Y nuevamente podemos encontrar acá antibióticos de importancia crítica o de gran importancia para la salud humana, como las gentamicinas, fluoroquinona, y empezamos a encontrar, pues, que esto era prácticamente una constante en todos los sistemas analizados. Y lo que más nos llamó la atención es que también se hizo paralelo un muestreo y unas entrevistas a profundidad con las comunidades cercanas a estos sistemas de producción intensiva, y se evidenció afectación de estas comunidades aledañas a los ríos y aledañas a los sistemas de producción. Y aquí les traigo solo dos comentarios puntuales de todos los que aparecen en el estudio. Uno, el primero es de Tailandia, obviamente traducido, dice: desde que llegaron dos granjas a nuestra comunidad,
Todo ha cambiado. La tierra que antes era buena para cultivar plantas se ha convertido en barro podrido y el agua que podíamos usar y beber se ha vuelto sucia y maloliente. La segunda quote que les voy a leer es de los estudios que hicimos en España. Dicen, sin agua, eso es la comunidad que está siendo afectada, sin agua no hay futuro y aquí no la tenemos de sobra. Estos pueblos no sobrevivirán si no pueden abrir las ventanas, ni estar afuera ni caminar, si no pueden beber agua del grifo, o si perdemos nuestro gran atractivo, que son los paisajes y la tranquilidad. Entonces, no solo es la resistencia a los antibióticos que puede llegar a generar enfermedad, sino también la afectación que tiene la producción intensiva animal y descontrolada sobre las comunidades y sobre el planeta. Hicimos unas recomendaciones puntuales para que tanto los productores como los gobiernos, como los supermercados y como los consumidores puedan tomar cartas en el asunto. Entonces, para los supermercados o las personas responsables en vendernos a los consumidores los alimentos de origen animal, nuestra recomendación es que deben fortalecer sus políticas de adquisición de carne para evitar las condiciones de pobre bienestar o prácticas crueles y dolorosas. También exigir a todos sus proveedores de alimentos de origen animal compromisos serios sobre el uso responsable de antibióticos. Para los productores, nuestra recomendación es iniciar la transformación de la producción a un sistema con altos estándares de bienestar. Como también debo decirlo, como también muchos productores lo vienen haciendo de forma paulatina, vienen teniendo, mejorando sus prácticas de manejo ambiental, dado pues sus informes de sostenibilidad lo pueden demostrar, y vienen también mejorando el bienestar animal para generar pues animales mucho más sanos, mucho más felices, pero definitivamente animales que generen productos de origen animal mucho más inocuos, que no lleguen a enfermar a los seres humanos y que tengan compromisos serios sobre el uso razonable de antibióticos o uso responsable de antibióticos. Y para los consumidores, y aquí quiero hacer un énfasis, no necesitan los consumidores comprar productos que en la etiqueta del producto de origen animal diga libre de antibióticos, porque no se trata de no usar antibióticos, se trata de evitar el uso excesivo de antibióticos, pero el uso de antibióticos para tratar enfermedad, por supuesto que está bienvenido, debe ser así. Lo que no se debe ser utilizar, no deben utilizar antibióticos de forma profiláctica o como promotor de crecimiento, animales que estén sanos o para tratar de evitar enfermedad, donde realmente lo que hay que hacer es tratar de evitar que los animales se enfermen por la causa principal y puede ser las condiciones de hacinamiento, el manejo doloroso y digamos que el evitar que los animales puedan expresar su comportamiento natural. Entonces, para los consumidores, la recomendación es elegir productos con mayor bienestar, cada vez más están más disponibles en los mercados, no comprar productos con etiquetas que diga libre de antibióticos o 100% sin antibióticos, porque recuerden que no es el factor que estamos buscando, sino estamos buscando que se evite el uso como promotor de crecimiento o como de forma profiláctica, exigir a los supermercados compromisos en materia de bienestar y de uso de antibióticos. Entonces, con esto quiero darle las gracias por su atención. Este es mi nombre, Ricardo Mora, y este es mi correo. Si me escriben a este correo, o si no lo encuentran en las redes sociales o en internet, los estudios que les mencioné, pueden escribirme a este correo y con mucho gusto les responderé y les enviaré la información necesaria. Pues demos espacio para si tienen alguna pregunta, y bueno, quedo completamente a sus órdenes. Y nuevamente, React Latinoamérica, muchas gracias por esta cordial invitación a participar en este seminario. Que tengan un buen día y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Qué gusto y realmente una presentación rica en contenido, rica en mensajes, en reflexiones. En lo personal me llamó mucho la atención el hecho de que el consumo masivo de en este caso por el hecho de que inclusive vayamos nosotros también teniendo esas prácticas indiscriminadas de consumo, ¿no? Ha generado que se empiecen a producir los animales de manera hasta cierto punto industrializada y que eso genera altos niveles de estrés y eso disminuye las defensas y automáticamente eso genera de que existan enfermedades a nivel de los animales y pues eso incite automáticamente al uso de antibióticos. Yo creo que aquí hay muchas cosas que reflexionar, muchas cosas que poder conversar.
pero por cuestiones de tiempo vamos a dar paso con Valentina al siguiente expositor. Igual invitamos a todas las personas que nos están observando que nos dejen sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes a través del chat de Zoom, a través del chat del Facebook Live, para que al final podamos conversar en un cierre con Catalina, con Ricardo, con Marcelo y con Laura con relación a las exposiciones que han venido realizando durante esta mañana del día de hoy. Ricardo, de nuestra parte, por la exposición, muchísimas gracias y nos quedamos pendientes para las preguntas y respuestas al final. Perfecto, muchas gracias. Un saludo desde Colombia. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Valentina. Muchas gracias, doctor. Una vez más agradecer a Ricardo, contarles un poquito de que ha sido una persona que ha trabajado ya en otros espacios, siempre con información muy, muy, muy interesante. Entonces, ahora tengo el gusto de presentar a Marcelo Arizaga Clavijo, quien es como comunicador comunitario, responsable de la comunicación de la campaña Qué rico es comer sano y de nuestra tierra. Asesor de comunicación del grupo de investigación ECOMER, dinamizador nacional del Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador, MESE, miembro del colectivo agroecológico y miembro de la comunidad del alimento Chumbi Slow Food. Es un gusto para mí poder presentar a Marcelo, con quien vamos a estar conversando respecto al tema recuperando el control de las personas en la producción de alimentos y la elección de lo que comemos. Marcelo, bienvenido. Muy buenos días. Voy a compartir la pantalla y pongamos en presentar. Listo. Bueno, en realidad lo que vamos a hacer un poco es ir conversando, ¿no?, sobre lo que hemos ido de alguna manera trabajando la parte de la organización, ¿no? Siempre nosotros pensamos cómo lograr nosotros responder a estas necesidades en torno al alimento, en torno a la salud, y como compañeros anteriores que han presentado, ¿no?, nos han dado bastante información muy puntual, muy precisa sobre la importancia de ir diferenciando esto de la alimentación, esto del comer, esto de la salud, ¿no?, y todo lo que implica la cuestión antibacteriana, ¿no? En todo caso, muestro una foto y en esta foto hay una pregunta que dice, ¿quiénes están en esta foto? En esta foto lo que vamos a ir identificando un poco es a personas, ¿no?, hombres, mujeres, de distintos, están productoras, ¿no?, de distintas edades. Y lo que parte de esta pregunta es que esta foto fue tomada más o menos en enero del 2019, unos 2 meses antes de que exista, de que vivamos, ¿no?, esta realidad ya con el coronavirus. Empezar a entender esta convivencia, ¿no? Unos 2 meses antes nosotros hicimos este encuentro. En este encuentro lo interesante es que logramos articularnos varios sectores, ¿no?, de productoras que tenían sus fincas en distintos lados, en Pichincha y también en sus alrededores. Están ahí de Cotopaxi, vemos hay gente de Imbabura también, llegó gente de algunos cantones en Pichincha, ¿sí?, que producen alimentos. También están ferias. Estas ferias agroecológicas en el que se presentan ahí espacios directamente, ¿no?, que se comercialice de forma directa, que sean libres de agrotóxicos, este consumo responsable, este precio justo, y pues logramos ahí juntarnos, ¿no?, ver qué es lo que podemos nosotros en estos espacios diversos, ¿no?, aparentemente en este modelo económico que compiten, ¿no? Sin embargo, se complementan. También están ahí gente que llegó, que administraba tiendas, restaurantes y, por supuesto, consumidores y consumidoras organizadas. Estamos de ahí, ¿no? Gente que no somos parte del espacio de la comercialización, no somos parte de la parte de la producción, pero sí nos interesa que lleguen alimentos de la calidad como la agroecológica en nuestros hogares, ¿no? Y también hay consumidores organizados que abren espacios en ferias, ¿no? En Quito, por lo menos, logramos hacer esto. Le pusimos una forma, ¿no?, la figura de red de ferias agroecológicas en Pichincha, pero no nos interesaba mucho construir una nueva organización, sino más bien un espacio de encuentro en el que podamos nosotros mirar necesidades comunes y estrategias comunes, ¿sí? También están aquí en este espacio porque
en esa época, antes del coronavirus, también empezaron a activarse ferias en universidades. Y por eso es que en estas ferias de universidades logramos también articular a la academia. Cuando decimos qué importante que la academia se articule con los procesos, pues aquí logramos también incluirnos, ¿no? Lo simpático ahí es que íbamos viendo desde las propias capacidades que tenemos todos y todas, cómo contribuir en este espacio, ¿no? En este espacio de encuentro. Esta foto a nosotros nos sirvió no solamente como para mostrar que es posible articularnos diversos espacios, diversas organizaciones, diversas universidades, ¿sí? Unas públicas, unas privadas, diversas personas que estamos en una organización A o una organización B, ¿sí? Y que podíamos encontrarnos y a pensar estrategias comunes. No estábamos preparados aquí para poder, el momento que llegue esta pandemia, pues dar respuestas, ¿no? Estábamos nosotros más bien tejiendo para ver cómo nos cuidábamos, porque había una preocupación sobre muchos espacios que se estaban diciendo agroecológicos y decíamos cómo logramos cuidar esos espacios, ¿sí? Y lo que nos permitió a nosotros es integrar sistemas de comunicación. Estos sistemas de comunicación nos permitió a nosotros dar respuestas inmediatas el momento que apareció la pandemia, ¿sí? Y fueron inmediatas, o sea, fue el viernes, recuerdo, el lunes, y ya los siguientes días empezaron a ver cómo el tema de los cierres de los espacios para poder comercializar, el susto, el miedo, ¿no? No sabíamos qué hacer en ese espacio, todos estábamos con temor. Sin embargo, en este espacio nos permitió facilitar información entre todas estas personas que estuvimos en esta foto, y se adaptó, ¿no? Se adaptó de forma rápida. Empezamos a ver el tema de lo bioseguro, esta palabra tan simpática que empezamos a trabajar luego, el tema de la bioseguridad, decíamos, ¿cómo cuidarnos? ¿No? Y empezamos a ver, por ejemplo, el tema de la mascarilla, empezamos a ver el tema del lavado de manos, los hábitos que siempre nos decían, bueno, hay que lavarse las manos, pues ahora era tomarnos en serio, ¿no? Y también empezamos a ver cómo convivimos en estos espacios de pandemia con la COVID, ¿no? La convivencia era interesante porque ya no se trataba de una cosa de susto, de miedo, sino más bien de irnos cuidando entre todas las personas. Y una de las estrategias que fue rápidamente adaptada fue la entrega de canastas a domicilio. A todo esto hay que pensar que fueron respuestas desde la organización ciudadana, desde la organización social. Nosotros de ahí tuvimos muchos problemas, como hemos tenido antes y como tenemos ahora, sobre cómo nos reconocen a nosotros como organizaciones ciudadanas, cómo nos reconocen como organizaciones sociales, cómo así los consumidores se reúnen para tener espacios de comercialización. Hemos participado en estas reuniones con el Estado, en el COE, hemos estado en algunos espacios, y a nosotros nos llama la atención de que siempre nos reconocen como empresa privada, ¿no? A mí personalmente, yo formo parte de esta organización de la campaña, me interesa que hayan alimentos saludables en nuestros hogares, agroecológicos, libres de agrotóxicos, que sepamos de dónde proviene el alimento, y me ponían a mí como gran empresario, o que yo era el que, por poco, el dueño de las ferias o de las tiendas, ¿no? Era como no escuchar, no ver que existimos personas que nos interesa organizarnos, sin estar de por medio un interés de la mercantilización de los alimentos, ¿sí? Eso era como interesante, que hasta ahora me parece que sigue todavía tenemos ese problema de que nos ven a nosotros como una tienda más, ¿no? Y no como consumidores que estamos interesados en estos procesos de información, de garantizar nuestro derecho de esta alimentación. En este escenario también vimos cómo no se comprende, ¿no?, a la organización ciudadana, y cómo fortalecerle, cómo poder fortalecer a esta organización, que es diversa, que no es una, que no es una representación de todas, ¿no?, sino cada una tiene su forma, y se requiere abrir espacios de encuentro para poner en común estrategias, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema, que el tema de la organización es muy difícil para nosotros aprender y comprender sobre lo que queremos construir en estas diversidades, además. Ese escenario es un espacio para nosotros que nos ha permitido adentrarnos y ver también que, aparte que vemos ahí, por ejemplo, la foto, son compañeras del Teatro Aya Hatari de Carcelén, y son chicos, chicas que hacen arte, que hacen teatro, que hacen danza, y verles a ellos que empezaron a armar canastas, era como raro. ¿Cómo es eso de que un teatro, que artistas armen canastas y distribuyan a domicilio?
No es posible pensar eso en un sistema en donde tienes que dedicarte a una sola cosa. Entonces, en ese sentido, veíamos cómo lo potente que era esto de que los alimentos te permitan también formarte, ¿no? A través de construir una canasta y entregar a domicilio. Ahí, por ejemplo, les veíamos a los chicos y las chicas que les llegaban varios productos de la parte de la costa, de la parte de la sierra, ¿sí? Y en ese sentido iban anotando los nombres, porque ellos por nombres iban viendo los productos que se iban a entregar, ¿no? En esta canasta semanal que realizan. Ya no tienen una feria en Carcelén, sin embargo, ahí lo que se han adaptado es una entrega de canastas. Y lo interesante es cómo ellos lograron aprender. Por ejemplo, no tenían idea de lo que sucedía con una bebida que viene del Cayambe o de la parte norte de Imbabura, de esta bebida del penco, ¿no? No sé si es que sepan ustedes el chaguarmishki, ¿sí? Y ahí es que me contaban historias estos jóvenes, estos chicos y chicas, en el que no eran historias solamente de fraternas, ¿no? Sino también del sabor, del gusto, y que iban adentrando y buscando más información. Qué importante estos espacios que, como la, que están organizando ahora, por ejemplo, que son espacios que te dan información, que te dan conocimiento en un escenario en donde nosotros como consumidores estamos vacíos, negados de esos espacios informativos. Y claro, ahí esta es una foto de una canasta, en cambio, que lograron activar también los compañeros de CEDAL, y que ellos están también trabajando espacios de sistemas en línea, ¿no? Y lo interesante ahí es que es el resultado de que van articulándose con organizaciones de Cayambe, ¿no? De Pedro Moncayo, del norte de Pichincha, y van construyendo respuestas de comercialización, pero también en un proceso de no quedarse solamente con la comercialización, o sea, con la mercantilización, que eso es bien complejo, ¿no? ¿Cómo tú defines, cómo tú te diferencias de la mercantilización del alimento, del alimento como un derecho? ¿Sí? Y en estas entregas, lo que sucede es que íbamos preguntando a compañeras que entregan canastas y decíamos, al inicio estaba importante, o sea, se vendía bastante, ¿no? Había una demanda que sobrepasaba la producción de cada espacio, ¿no? Que eran varios espacios. Sin embargo, en el momento que empezaron ya a sentarse un poco, veían que los consumidores empezaban ya no a preferir las canastas agroecológicas. Estaban prefiriendo canastos en el que les llegaba con plásticos, les llegaba con envases, ¿no? En un tema de la inocuidad. Y eso yo creo que es importante ver cómo estamos nosotros planteando la inocuidad en temas, ¿no? En estos temas en el que prefieren espacios sumamente sellados, en donde el plástico va de ley a los ríos, ¿sí? Y no prefieran estos otros espacios en donde están las canastas, en el que minimizan el uso del plástico. Y ahí como consumidores me parece que tenemos bastante problema al elegir. Pensamos que la inocuidad es todo lo que está sellado y en envase plástico. Creo que ahí hay un problema que nosotros insistentemente debemos ir dando unas respuestas y dando opciones y quitar muchos mitos. También no se reconocen a estas iniciativas y no se reconoce estas iniciativas desde el Estado, ¿no? ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué se argumenta esto que no se reconoce estas iniciativas? Porque por lo general estas iniciativas son iniciativas que las mismas organizaciones tienen que ir pensando en la estrategia de comercialización, en el sistema de compra-venta, en el sistema de información, y desde el Estado más bien se hacen a un lado, se arman otras plataformas, se arman otras cosas y no van viendo cómo fortalecer esto que ya está funcionando. Ahí vemos esa separación enorme y que no podemos generar ahí diálogos fraternos de apoyo mutuo, ¿no? De colaboración mutua. Esta foto es de la semana anterior. Esta foto me parece bastante interesante que nos invitaron las compañeras de Pedro Moncayo. Hay tres organizaciones ahí, ¿no? En el que están enseñando unos carnets, ¿no? Y unos carnets que tienen color verde, hay un amarillo y hay un blanco. Y estos carnets es el resultado de un proceso de formación, un proceso de diálogo, un proceso de acompañamiento entre varios espacios, entre varios actores y actoras, ¿no? En el que sí está aquí, por ejemplo, el municipio, la prefectura, ¿no? El municipio de Pedro Moncayo, la prefectura de Pichincha, está aquí también la academia, están consumidores, ¿no? Están ONGs, pero están tres organizaciones
tres ferias, tres espacios que en Pedro Moncayo existen, ¿no? Que se supone serían competencia, pero en este escenario que se llama el Sistema Participativo de Garantía, ¿no? Que es una herramienta, que es una... es un espacio, me parece que no solamente te da el sello, sino que más bien es un proceso en el que se van encontrando todas estas personas. Y en esta foto hay tres organizaciones que lograron entrar en ese espacio. ¿Por qué es esa foto y por qué es importante hablar de este escenario de los carnets? Porque empezamos a dar respuesta a lo complejo que es la organización en nuestros entornos. Cuando nosotros llegamos a juntarnos varios espacios, por ejemplo, en Pedro Moncayo, lo que resulta ahí es una fuerte posición frente a los otros espacios, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que empezaron a discutir mucho sobre y reflexionar mucho sobre el garantizar los alimentos, el cómo tener los propios alimentos hacia adentro, ¿sí? Y también el problema que hay con los monocultivos, ¿no? ¿Cómo ustedes explica que va a fortalecer la alimentación en empresas florícolas, por ejemplo, que concentran agua, que concentran tierra, que usan mucho agrotóxico y que en temas ya de desarrollo hacia la familia causan problemas, ¿no? Y claro, ahí decimos es que la florícola exporta y que en el modelo económico te refuerza. Sin embargo, en estos espacios vemos que son las compañeras las que van liderando los espacios de producción y van apropiándose en su familia, les van reforzando a su familia, van mejorando esa salud no solamente desde la alimentación, sino también toda esa salud social que se requiere tener, ¿no?, en estos espacios. Un problema que tenemos, por supuesto, es los alimentos. No sabemos todavía nosotros comer. O sea, si es que tú produces un alimento, no necesariamente sabes cómo comerlo, no necesariamente sabes cuáles son estos criterios de salud y también estos criterios de por qué decimos que son alimentos. Eso siempre está en discusión y creo que ahí es nuestros aportes en estos espacios, por ejemplo, cómo logramos facilitar este conocimiento para que les lleguen a estas familias de las compañeras. Aproximadamente 80 mujeres, productores, productoras, se entregaron estos carnets. Hablamos de familias, ¿no? Y de estas familias además que están en relación en comunidades. Entonces son escenarios en donde decir cómo logramos que esta información que tenemos acá les llegue a las compañeras porque son ellas quienes van a nosotros a ser parte de esta educación y de esta información que requerimos urgentemente. Estos son espacios de información hacia adentro como organizaciones, pero también hacia afuera. Y cuando decimos hacia afuera, estamos hablando de hacia los consumidores, hacia el consumo, ¿no? Ahí está una estrategia que podemos ponerle en cabeza y ver cómo podemos, entre varias organizaciones en el país, logramos tener ese peso y esa urgencia que se requiere ahora. Es bien importante, por ejemplo, lo que dijo la compañera al inicio, ¿no? Que debemos evitar los ultraprocesados, porque justamente esos ultraprocesados son productos llamados alimentos que nos están enfermando y que nos están matando. Nosotros, ya para ir cerrando el diálogo, hemos visto que activamos nosotros esta iniciativa que es la cocina emergente, cocina inteligente. Y esto fue porque cuando se entregaban las canastas, resultaba que llegaban productos que no conocían las personas que tenían las canastas. Y por eso es que decíamos, ya no quiero esa canasta porque no me llega solo mi lechuguita y mis tomates, que solamente eso yo veo como mi ensalada, ¿no? En mi menú de las verduras. En Ecuador nosotros tenemos diversidad de comida fresca, de verduras. Sin embargo, no lo conocemos, no sabemos cocinarlas, no sabemos comerlas y más bien son valoradas y apreciadas por otros lugares que sí tienen de alguna manera ese hábito de incluir muchas verduras, muchos productos frescos en su menú diario. A nosotros eso nos llamó la atención y activamos, por ejemplo, este programa que se activó 15 minutos en el que la gente podía preguntar y nosotros podíamos ir conversando sobre los productos que llegaban en las canastas que eran misteriosos. Y cuando empezábamos esos diálogos, lo que sucedía era que se empezaba la gente a enamorar. Decíamos, esto de comer rico es realmente, con productos locales, es realmente, o sea, sí cumple esa función.
¿sí? Esos sabores que nosotros estamos, hemos ido perdiendo. Siempre nos ganan a nosotros de aquí, por ejemplo, en los sabores, los ultraprocesados, ¿no? El dulce, la sal, es lo que nos ganan y lo que, sobre eso lo que nosotros estamos tratando en lo posible de ver estas otras opciones, ¿no? Estas otras opciones en el que no hay dulce saturado y no hay esa sal que en los ultraprocesados tenemos y que están en nuestra dieta. Se adaptaron estos medios y las canastas, ¿no? ¿Cómo logramos ser parte de información sobre esos productos? Creo que ahí podemos ver estrategias comunes en el que podamos incluir en estas canastas esta información valiosísima que mucha gente requiere, ¿no? Que requerimos nuestras familias, no conocemos, no les conocemos a estos procesos que se está hablando ahora, ¿no? Y ya para ir cerrando el tema, en este camino vimos muy importante en esta organización entre varios espacios que existimos, pero no nos conocemos, el tema de la lactancia. Y ahí fue cuando logramos ir entendiendo esto del ciclo de la vida del alimento. En el ciclo de vida del alimento han pasado muchos problemas los compañeros, las compañeras donantes de leche. Había una presión fuerte de donación, no habían donantes, ¿no? Y fuimos ahí dialogando un poco acá en Quito con el Banco de Leche del Hospital de Calderón. Y por eso es que logramos ir entendiendo este ciclo de vida del alimento desde el primer alimento, ¿no? Y ahí es en donde nosotros necesitamos irlo desarrollando y trabajando, ¿no? La lactancia materna, necesitamos nosotros entrar como sociedad, como organizaciones, cuando hablamos de los alimentos, a darle prioridad a la lactancia, que nos están ganando los ultraprocesados. La fórmula, los tarros de leche, están ganándonos en nuestro menú desde el primer alimento, y eso sí necesitamos como sociedad defenderla y garantizar que la lactancia sea la prioridad en nuestro país, bueno, y en el mundo, ¿no? En realidad. ¿Cómo logramos ahí relacionar con la agroecología, ¿no? Y la agroecología, estamos hablando de un escenario en donde también debemos aprender a diferenciar ahora de lo que nos venden como alimento y que son ultraprocesados. Necesitamos un proceso de educación, necesitamos un proceso de información en donde podamos nosotros como consumidores reconocer a ese producto que nos está matando, ¿no? Al ultraprocesado, nosotros hemos hecho varios encuentros, varios talleres, y no sabemos lo que es un ultraprocesado, y eso creo que nosotros debemos con insistencia hacerlo, ¿no? De reconocer en nuestra mesa, de reconocer en nuestra alacena cuántos ultraprocesados están en la cocina, están en la mesa, están en mi dieta. Y vamos a entender por qué nos estamos enfermando y nos estamos muriendo desde hace varios años aquí en el Ecuador y en el mundo con estas enfermedades no transmisibles. Creo que el encuentro que nos ha dado bastante alegría y bastante satisfacción ha sido este, ¿no? En este proceso del coronavirus, de convivencia, ¿no? Sobre todas las dificultades, los problemas que se han ido desarrollando, se han ido dando respuestas ciudadanas de encuentro. Yo creo que ahí está el fuerte, ¿no? ¿Cómo logramos generar encuentros en el que podamos mirarnos, en donde podamos escucharnos y en el que podamos ir entendiendo que hay muchas cosas en común que necesitamos hacer para poder garantizar nuestra salud y nuestra alimentación? Hasta ahí llegaría mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por esta entretenida presentación. Creo que es importante el ir generando estos cambios de pensamiento respecto a la alimentación desde las bases. Como nos dice Marcelo, desde el momento de nacimiento creo que es cuando uno aprende a alimentarse, y es el ir cambiando esta mentalidad que realmente ha nacido en los últimos tiempos, de que lo que tal vez físicamente puede verse más atractivo de lo que se ve en los supermercados, a veces es más llamativo, pero lo que no ve el consumidor es que muchas veces estos alimentos son los que más procesados se encuentran, los que más químicos en el fondo han utilizado para poder estar en nuestras mesas, y que esto es bastante perjudicial, que nunca va a existir un alimento mejor que el que es producido en el campo, que el que es producido naturalmente y el que llega a nuestras mesas, como lo dijo Marcelo, y me parece algo tan entretenido el hecho de decir, sin tanto plástico de por medio. A veces la gente está acostumbrada, y ha sido algo, uno de los nuevos movimientos en redes sociales, que en algunos supermercados en el mundo llegan los alimentos incluso pelados, incluso algunas frutas que conocemos tan normalmente como es una naranja, una mandarina,
que están envueltas en un plástico ya pelados en un supermercado. Y es algo que debemos ir cambiando nuestra mentalidad, como lo dice Marcelo, el hecho de que seamos nosotros quienes tengamos la oportunidad de tomar la decisión de decir esto realmente no está beneficiando ni a mi salud, ni tampoco a lo que es la salud mundial. Entonces, muchísimas gracias, Marcelo. Le recordamos una vez más que todas las preguntas las pueden dejar en nuestro chat y que al final de la exposición, ya de nuestra última ponente, estaremos conversando en un gran compendio de sus preguntas. Doy el paso al doctor Juan para que hablemos con nuestra última presentadora. Muchísimas gracias, Valentina. Marcelo, bueno, en lo particular me gusta mucho la cocina, así que creo que muchas de las cosas que nos acaba de mencionar quedó grabado, quedó en el pensamiento, ¿no? Y creo que el proceso de la pandemia mismo nos ha enseñado a recuperar y sobre todo a consumir lo nuestro. Creo que eso es una de las cosas que al menos se trata de hacer y que ha generado muchísimo movimiento, ¿no? Movimiento en las diferentes ciudades, no solamente en el contexto rural, también en el contexto urbano, y creo que ahí hay muchas cosas que uno ha aprendido en este tema de la pandemia. Quisiera agradecer, bueno, a Valentina, antes de dar paso a la doctora Laura, pues es importante también tener a los jóvenes participando de estos espacios, ¿no? Valentina es una estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, se está formando como futura médica profesional del país, y para mí siempre es un gusto tener aquí a jóvenes estudiantes que también se van involucrando en estos temas, porque la salud no es únicamente la atención médica, no es únicamente el atender o brindar una pastilla o un medicamento, sino la salud está en cada proceso que realizamos desde nuestras comunidades, dentro de nuestras familias y como seres humanos. Por otro lado, también quisiera agradecer al Colegio Nacional de Técnicos de Atención Primaria en Salud. Un fuerte abrazo a todos los TAPS que se encuentran acá como un pilar fundamental dentro de sus comunidades. Pues, creo que se llevan muchas enseñanzas de las tres presentaciones y seguramente la doctora Laura nos dejará por ahí unos mensajes muy interesantes desde una lógica, en cambio, ya de su formación. Antes de dar paso a la doctora Laura, me gustaría leer una pequeña frase que también le hemos manejado dentro de este módulo. Nos dice que la pandemia que golpea al mundo es un serio traspié en la ruta hacia una relación armoniosa entre los seres humanos y los microbios. Más que un traspié, es un serio retroceso. Para muchos líderes políticos, una parte de la prensa y el gran público, los microbios, en particular los virus, son hoy por hoy el enemigo a doblegar por cualquier medio. Y creo que ahí, bueno, hoy hemos conversado desde otras visiones cómo la pandemia también tiene que ser vista como una oportunidad y sobre todo para ir cambiando ciertos comportamientos individuales y colectivos a nivel de nosotros como sociedad. Para mí es un gusto presentar el día de hoy a la doctora Laura Badel. Ella es médica cirujana por la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, y es especialista en medicina interna, subespecialista en infectología por la Universidad Nacional Autónoma de México, y viene con la presentación que es alteración del equilibrio microbiano, malnutrición y COVID-19. ¿Qué sabemos? Interrelación entre el COVID-19 y la microbiota. Doctora Laura, bienvenida. Muchas gracias, doctor Juan, por la presentación. Comparto la pantalla. ¿Ya les aparece? Sí, doctora Laura, sí. Le estamos observando. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de la interrelación de COVID-19 y la microbiota, ¿no? Que pues es algo muy importante por la pandemia que nos ha acarreado más o menos en los últimos 12, 15 meses. Bueno, sabemos que la COVID-19 es una enfermedad respiratoria que, si bien se relaciona con síntomas respiratorios y con diferentes grados de insuficiencia respiratoria, ya en la actualidad se sabe que también aparece y está asociado a muchos trastornos gastrointestinales, y esto pues está respaldado por la detección del SARS-CoV-2, que es el agente causal, en las heces o en la materia fecal, ¿no? Esto, como vamos a ver más adelante, es a través de un eje que se llama eje pulmón-intestino, que tiene una comunicación bidireccional, ¿no? Como vamos a ver un poquito más adelante. Las interacciones entre la microbiota intestinal y el sistema inmune son fundamentales durante la infección por COVID-19, ¿no? Y aquí es importante que no solamente interviene, por así decirlo, la respuesta inmune pulmonar, sino tan igual de importante es la respuesta inmune que se genera a nivel intestinal por la microbiota intestinal. De tal manera que los virus pueden desencadenar síntomas gastrointestinales, y esta es la importancia del eje pulmón-intestino.
Esto ocurre porque las infecciones virales alteran la composición y función de la microbiota intestinal y esto va a generar un estado de disbiosis intestinal. Y vamos a ver esta disbiosis intestinal, cuáles son las causas y las consecuencias por las cuales se produce. Como ya lo mencionaron inicialmente, la microbiota intestinal tiene muchísimas funciones. Dentro de las más importantes, la maduración e integridad de la barrera intestinal, que esto a su vez es un mecanismo de protección contra patógenos o contra comensales benignos que se pueden volver patógenos, ¿no? Cuando hay un estado de disbiosis. También tiene una función en prevención de la inflamación, de tal manera que algunos cambios en la microbiota intestinal pueden asociarse con enfermedades inflamatorias intestinales. Y otra función muy importante es la regulación metabólica, porque la microbiota interviene en muchísimos procesos digestivos y metabólicos y enzimáticos, y regulación en el sistema inmune. Existen muchos factores que afectan la microbiota, ya sea en su composición o en su diversidad, principalmente trastornos inflamatorios o metabólicos, es decir, enfermedades crónicas, infecciones, como especialmente haciendo hincapié a infección por la COVID-19 y la alimentación o malnutrición, ¿no? Ya sea desnutrición o, por ejemplo, estados de sobrepeso u obesidad. Entonces, ¿cuál es la patogénesis del SARS-CoV-2 y cuál es la relación que tiene la microbiota intestinal? Bueno, esto principalmente ocurre porque ya se sabe en la actualidad que el receptor del SARS-CoV-2 es la enzima convertidora de angiotensina 2 y se sabe que es una enzima, este receptor se encuentra no solamente a nivel pulmonar, sino que se encuentra en muchos órganos, también se encuentra en el cerebro, en el corazón, en el intestino y células endoteliales, ¿no? Al encontrarse en el pulmón y en el intestino, pues es lo que permite que se presenten manifestaciones no solamente pulmonares, sino también gastrointestinales y hace que se pierdan todas estas funciones protectoras de la microbiota intestinal y se pierda, por así decirlo, el control de la infección pulmonar, llevando a complicaciones de la infección, principalmente la subinfección bacteriana, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen cómo está la expresión de la enzima convertidora angiotensina 2, ¿no? Y cómo el virus del SARS-CoV-2, que se une a este receptor a través de su proteína S, proteína espiculada, y esto podemos ver cómo ocurre la entrada del SARS-CoV-2 en el enterocito, ¿no? Causando su integridad o integrándose a nivel del sistema gastrointestinal en el epitelio digestivo. Entonces, como ya lo mencioné, existe un tropismo muy importante del SARS-CoV-2 por el tracto gastrointestinal, y esto es porque, así como en el pulmón, a nivel del intestino delgado y en el colon, existe una alta expresión de receptores de enzima convertidora en angiotensina 2. Esto permite, y la hipótesis de esto es que ocurre una invasión del virus a los enterocitos absorbentes, llevando alteraciones en la absorción y a los síntomas gastrointestinales, principalmente diarrea. Al unirse esta enzima convertidora de angiotensina 2 con la proteína S del SARS-CoV-2, ocurre una activación a nivel de esta unión de una enzima que se llama una proteasa transmembrana serina. Esto permite como tal que se lleva a cabo la entrada del virus a la célula y esto facilita el ingreso del virus, ¿no? Esto hace por un mecanismo, por así decirlo, de atracción de más virus, que hay un proceso de replicación del ARN del virus. Esto produce que haya liberación de nuevos viriones al tracto gastrointestinal y es un periodo pues, de infectividad a nivel del enterocito o a nivel del tracto gastrointestinal que es causante de los síntomas gastrointestinales que pueden llegar a ocurrir en pacientes con COVID-19. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de disbiosis durante una infección respiratoria viral? Y es que estas causas de disbiosis, si bien se han reforzado más con la COVID-19, ya se han estudiado incluso desde la pandemia por H1N1, ¿no? Y pues se ha recalcado y se ha nuevamente reforzado que estas causas ocurren igual en una infección como la COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las causas de disbiosis intestinal en pacientes con COVID? Pues las causas son multifactoriales. A nivel pulmonar, la liberación de citocinas inflamatorias o el estado de hipoxia predispone a disbiosis intestinal. Una cosa también muy importante que tiene que ver con la presentación, ¿no? La malnutrición, ya sea en un estado previo de que un paciente tenga malnutrición, desnutrición, obesidad o sobrepeso, o bien la falta de apetito y la pérdida de peso que se asocia a esta infección. También, como lo mencioné, la disponibilidad del receptor del SARS-CoV-2 en el intestino, ¿no? Que
como vimos, se expresa, tiene un tropismo muy importante, la enzima convertida en angiotensina 2 en el intestino, las alteraciones en la respuesta inmunitaria local propiamente del intestino y las alteraciones del sistema nervioso entérico, ¿no? Por el eje del sistema nervioso intestinal, ¿no? Que es un eje también bidireccional. Bueno, en este estudio se buscó evaluar cuál es la presencia de síntomas gastrointestinales en relación en pacientes con COVID-19 y las alteraciones en la microbiota intestinal. Entonces, la prevalencia de los síntomas gastrointestinales aparecieron desde un 3 hasta un 40%, ¿no? Estos síntomas pueden aparecer previo a los síntomas gastrointestinales durante la junto o concomitante con los síntomas gastrointestinales o posterior a los síntomas respiratorios o posterior a la aparición de los síntomas respiratorios, ¿no? Sin embargo, la prevalencia en general es de un 3 a un 39% y no solamente son meramente gastrointestinales, sino que también se han detectado alteraciones hepáticas, principalmente por aumento de las transaminasas, hasta un 19%. Se ha estudiado que a mayor carga viral, pues los síntomas gastrointestinales van a ser mucho más graves y también se ha reportado que los pacientes con COVID-19 en un 10% pueden presentar sintomatología gastrointestinal sin tener ningún síntoma respiratorio agregado, ¿no? Esto es en aproximadamente el 10% de los casos. Entonces, pues aquí nada más mostrar qué es lo que ocurre con la microbiota intestinal en pacientes con COVID-19, pues prácticamente en resumen es que va a haber un aumento de patógenos oportunistas, principalmente enterobacterias, ¿no? Y no solamente un aumento en el número, sino también aumento en el número de enterobacterias resistentes. Y esto es porque pues, no es el tema de esta presentación, pero pues sabemos el abuso importante, no solamente hospitalario, sino en la comunidad que se lleva de los antibióticos en pacientes con COVID-19, ¿no? Y bueno, y no solamente de enterobacterias y de especies bacterianas, sino también de hongos que pueden ser oportunistas y convertirse pues, en agentes patógenos como cándida. Por el otro lado, va a haber una disminución de bacterias beneficiosas, principalmente lactobacilos, bifidobacterias, Eubacterium, bacterias comensales benignas, que como vimos en la primera presentación, pues se asocian a todas las propiedades benéficas que tiene la microbiota intestinal, ¿no? Este pico de la disbiosis se ha estudiado que ocurre 5 a 7 días posteriores a la infección respiratoria. Sin embargo, a pesar de que ocurra este pico, puede mantenerse incluso posterior a la resolución de los síntomas respiratorios, incluso muchos pacientes pueden tener síntomas o manifestaciones digestivas persistentes posterior a los síntomas respiratorios de la COVID-19. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta disbiosis? Pues la primera, alteración de la permeabilidad de la barrera intestinal, ¿no? Esto, como se va a alterar la barrera intestinal, pues va a aumentar o va a permitir la translocación bacteriana, de tal manera que puede haber un aumento de concentraciones de endotoxinas en sangre y a su vez inflamación y proliferación de citocinas, ¿no? Secundariamente, esto va a llevar a infecciones ya sea intestinales secundarias, infecciones pulmonares secundarias, septicemia y daño pulmonar, ¿no? Incluso una de las principales causas de muerte en pacientes con COVID-19 es la sobreinfección pulmonar, ¿no? Por bacterias pues resistentes o pues bacterias que no necesariamente son resistentes, pero pues que sí tienen una fuente su fuente primaria es en el tracto gastrointestinal. Entonces, aquí en esta imagen pues podemos ver qué pasa en los pacientes que tienen COVID-19 y que tienen una disbiosis intestinal secundaria. Lo primero que va a ocurrir es una disminución de los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Porque la microbiota, cuando funciona normalmente, es una fuente importante de ácidos grasos de cadena corta. Entonces, lo que ocurre en estos pacientes es que se pierde esa función antiinflamatoria y de regulación del sistema inmune que se lleva a cabo por los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta incluso promueven o fortalecen la actividad de los macrófagos pulmonares, ¿no? Por el eje intestino-pulmón, de tal manera que a nivel pulmonar pues, va a disminuir la respuesta inmune. Esto puede llevar a que los macrófagos pulmonares disminuyan su acción, su actividad, y esto puede llevar a mayor liberación de endotoxinas en sangre, inflamación generalizada y pues, insuficiencia orgánica. Por otro lado, pues, los propios trastornos locales que ocurren por la alteración o por la disbiosis intestinal, puede llevar a una enteritis secundaria en local, ¿no? Y la pérdida de la función de la pared intestinal, pues se puede alterar esta barrera
y esto puede llevar a translocación bacteriana, llevando a infecciones secundarias, ya sea sanguíneas, pulmonares o en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Llevando a falla orgánica múltiple. Con respecto al tratamiento, pues aquí obviamente el tratamiento respecto a la disbiosis, ¿no? Esto pues tiene que ver mucho con la presentación que habló Catalina al comienzo, ¿no? Que es principalmente alimentar nuestra microbiota intestinal, ¿no? Y alimentarla no solamente durante la infección, durante el proceso agudo, durante los síntomas respiratorios por COVID, sino también que sea de manera preventiva, ¿no? La idea siempre es mantener, independientemente de que tengamos una infección o no, nuestra microbiota trabajando lo más saludable posible. Entonces, para esto, pues, lo principal es el uso de fibras prebióticas, que lo que buscan es nutrir a nuestra microbiota, ¿no? A reforzar nuestra microbiota, nuestro microbioma, dándole a través de fibras prebióticas todos los alimentos que ellos necesitan para que se mantengan activos, para que se mantengan haciendo todos los procesos digestivos y enzimáticos. También se puede utilizar el uso de bacterias probióticas, ¿no? De probióticos, que son bacterias, es decir, no son alimentos como tal, sino ya administrar nosotros los alimentos, los microorganismos benignos en el intestino, y de esta manera pues poder optimizar las funciones metabólicas. La dieta sin duda es el que juega un papel muy importante, y sobre todo es en alimentos ricos en fibras, de alimentos de origen vegetal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con frutas, verduras, hojas verdes, leguminosas, ¿no? Son muy importantes, y evitar, como ya se ha mencionado en las presentaciones previas, alimentos procesados con carbohidratos simples, y en caso, por ejemplo, de uso de carbohidratos, se recomienda el uso de carbohidratos, pero complejos, ¿no? Que no sean tan fáciles de eliminar, de tal manera que puedan llegar al tracto gastrointestinal y puedan ser utilizados por la microbiota intestinal. El objetivo de todas estrategias es mejorar los parámetros clínicos y poder acelerar la recuperación de pacientes con infección por COVID-19. Hasta el momento no hay algún estudio en el cual se hayan utilizado probióticos de manera preventiva o durante el transcurso de la enfermedad. Lo que sí se ha estudiado es que estudios en heces de pacientes con COVID-19, en los cuales sí existe una disbiosis bacteriana importante y el aumento de bacterias, principalmente enterobacterias resistentes. Entonces, en general, esto es como el resumen del tratamiento. Lo principal es la alimentación, y con esto que sea una alimentación que tenga una alta concentración de prebióticos, alta concentración en fibras, ¿sí? Se pueden dar, hay ya en la actualidad algunos metabolitos microbianos que el principal, como ya les comenté, son los ácidos grasos de cadena corta, que tienen una función súper importante en la regulación del sistema inmune, no solamente el sistema inmune local intestinal, sino también que refuerza el sistema inmune pulmonar, principalmente por la activación o promoviendo la actividad de los macrófagos pulmonares, y de tal manera previniendo que haya infecciones bacterianas agregadas. El uso de probióticos, que al nosotros administrar como tal estos microorganismos vivos, benignos o comensales, pues son una fuente de producción de ácidos grasos de cadena corta. Aquí el uso de antibióticos, pero aquí no, obviamente no es que vayamos a utilizar antibióticos, sino esto únicamente en el caso de que haya una sospecha clínica alta o confirmada de que haya una sobreinfección bacteriana en pacientes con COVID. Y esto, pues todas estas cuatro medidas no solamente van a impactar a nivel de la microbiota intestinal, sino que también van a actuar y van a reforzar el eje pulmonar, ¿no? Esto va a permitir que haya una mejor eliminación del virus y un mejor control, pues, de los síntomas respiratorios. Entonces, como conclusión, tenemos que el eje intestino-pulmón es importante en la COVID-19, de tal manera que la alteración de la microbiota intestinal influye en las complicaciones secundarias, y principalmente a esto haga referencia a la sobreinfección bacteriana secundaria, que es una de las principales causas de muerte en pacientes con COVID-19. La microbiota intestinal representa un objetivo que puede limitar la gravedad de la enfermedad, y las soluciones pueden incluir principalmente cambios en la dieta y uso de fibras prebióticas y probióticos, ¿no? Entonces sería importante hacer un estudio, ya sea previo a la enfermedad, durante la enfermedad y posterior a la enfermedad, que incluya tanto prebióticos como probióticos, para evaluar clínicamente pues cuál es el resultado, ¿no? En el caso de que se utilice. Y pues sería todo. Muchas gracias por el espacio.
Muchísimas gracias, doctora Laura. Pues y bueno, creo que de esa manera hemos terminado esta sesión del día de hoy, agradeciendo a todos los panelistas, a Ricardo, a Marcelo, a Laura, a no sé si estamos por aquí también todavía, me parece que sí, si prendemos las cámaras, perfecto, Catalina, muchísimas gracias, también miro que estamos por acá. Quiero dar paso pues a esta parte final, dando la oportunidad a Valentina, con su entusiasmo, con su juventud, de poder poner aquí en la sesión las preguntas que se han realizado a través del Zoom y a través del Facebook Live, y de esa manera pues poder concluir haciendo este espacio de diálogo final, con la finalidad de poder tener de parte de los participantes también la resolución a esas inquietudes que se han venido realizando. De mi parte, les quiero agradecer rotundamente, felicitarles a cada uno de ustedes, creo que ha sido una mañana muy enriquecedora desde todos los aspectos, y como médico dedicado a la salud pública, pues no me queda más que la tarea continúa, ¿no? Y creo que hoy más que nunca tenemos que hacer grandes procesos de reflexión desde una lógica personal, desde nuestras familias, desde nuestras comunidades, pues y la tarea es gigante. Así que de mi parte, muchísimas gracias a todos por esta gran oportunidad. Y pues Valentina, te dejo para el cierre una vez más, a todos, a todas, una excelente tarde y un buen fin de semana de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por este espacio. Una vez más, de mi parte, agradecerles, como les dijo el doctor desde un inicio. Siempre he tenido el pensamiento de que uno no puede ser un buen médico si no es primero un muy buen ser humano. Y también este tipo de cosas que nos enriquecen. Siempre he pensado que la medicina va más allá de una receta, siempre va más allá de un medicamento. Que los seres humanos somos o estamos compuestos, por así decirlo, de varias cosas que van más allá de lo que a veces el médico puede ver a simple vista en una consulta, y me parece muy, muy, muy importante que todos quienes estamos en esta sesión nos formemos también en aspectos sociales, en el aspecto del conocimiento de cosas que a veces pasan desapercibidas, pero que realmente tienen una gran trascendencia. Entonces, una vez dado esta pequeña intro, quisiera ir conversando con ustedes de algunas preguntas que han ido surgiendo, que son también importantes. Haré la pregunta, quien realizó la exposición de ese tema será quien le pediré que responda primero, y después conversar unos pequeños minutos entre todos, ya que todos quienes han presentado sus temas del día de hoy tienen varios puntos de vista, pero que confluyen en un solo punto. Entonces, empecemos, ¿no? La primera pregunta nos dice, en los niños que son alimentados con leche de vaca, ¿cuáles serían las recomendaciones como pediatra a los padres? O sea, ¿cómo traducir e interpretar para elegir el envase más adecuado, así como se habían realizado algunas recomendaciones en una exposición? Entonces, en este caso, creo que tal vez la pregunta le correspondería primero a Marcelo, creo que es el que está un poquito relacionado con esta parte. Sí, bueno, yo no soy pediatra, no soy médico. Sin embargo, nos preocupa mucho, y eso sí lo resaltaría, es que la leche de fórmula es un producto que nos está ganando, ¿no? Y nos está ganando porque cuando hemos conversado con médicos, por ejemplo, hay un estudio que se hizo recién en el 2018, en donde se dice que el 60% de mamás está dando de lactar leche humana, ¿no? Sin embargo, hay otro médico que nos dijo en un diálogo igual que no era el 60, sino era el 40%, ¿no? Que era el 40%, y que dentro de esos factores lo que está sucediendo es que la publicidad nos está ganando ahí. Y yo creo que ahí el valor de los médicos, de las médicas, es que quienes están asegurando la vida, ellos son efectivamente quienes en su espacio, me imagino yo, es en constante lucha, porque hay un sector en cambio que no está haciendo su parte, que decimos, y nosotros los conocemos, hay investigaciones, ¿no?, en donde se está demostrando de que los principales agentes vendedores de los productos, de estos productos, son justamente pediatras, son médicos. Y con el banco de leche hicimos un espacio de un recorrido, ¿no?, con la enfermera de que lideraba el banco de leche, y lo sorprendente que a mí me llamó la atención
En toda la mañana que ella de casa en casa iba recolectando la leche materna, empezaba en el teléfono a hacerle llamadas, ¿no? De que le habían recomendado la leche de fórmula, el tarro de leche, ¿no? Cuando estaban, ya habían dado a luz, o cuando estaban en 3 meses, en 6 meses, y ella le decía a estas señoras que le llamaban a su teléfono, decía, ¿por qué le recomendó la fórmula? ¿Por qué? Dígale al médico que primero debe darle todos los beneficios de la lactancia materna. Y creo que eso es importantísimo, diferenciar la leche humana, la lactancia materna es la prioridad. No confundamos con la leche de la vaca u otros. No estamos hablando aquí el primer alimento, ¿no? Y le decía al médico, dígale por qué, primero para darle algún tipo de diagnóstico, tiene que decirle la importancia de la leche materna. Y segundo, deben decirle al médico por qué es que le está dando la fórmula como una opción. Y eso le insistía con tanto, o sea, estuvimos nosotros recorriendo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y yo no podía conversar mucho con la enfermera porque siempre estaba contestando estas llamadas, este tipo de llamadas que les hacían las mamás. Entonces, eso sí hay que como sociedad ponernos en alerta, ¿no? En alerta quiere decir que hay que promocionar bastante la lactancia porque están ganándonos estos otros productos. Creo que esa sería mi respuesta desde la ciudadanía y desde este, desde lo que yo, o sea, desde como organizaciones estamos promocionando, ¿sí? Lo otro de la leche yo creo que hay que verle desde otro lado, ¿no? No tanto desde el tema de la lactancia, pero sí todo producto que es fresco, o sea, es natural, no tiene etiquetado. Si es que tiene algún añadido, tiene el semáforo verde, rojo, azul. Y en la leche hay una confusión también. Hay mucha confusión en el que a veces defendemos a la leche que no es leche, ¿no? Y creo que eso también es muy importante, ¿no? La bebida que tú estás tomando, primero, ¿es ultraprocesada? ¿Cuánto de añadido tiene de dulce? Ese es un tema que nosotros siempre insistimos. Conozcamos y cómo lo hacemos, no es a través del semáforo, sino es a través de los ingredientes. Y en los ingredientes uno se informa el producto, no siempre está de mayor a menor el contenido que tiene ese producto. Creo que eso es, son dos cosas, ¿no? El tema de la lactancia y el tema de la leche. Creo que ahí, en ese sentido, sí hay que hablar en esos dos mundos diferentes y desde los espacios que cada uno tiene. Y lo hablo desde la ciudadanía, no desde, mi área no es la medicina, eso. Listo, Marcelo, muchísimas gracias. No sé si tal vez algún otro panelista le gustaría complementar o también dar una respuesta a esta pregunta. No, pues ahí de pronto yo añadiría la parte médica que independientemente de cualquier fórmula, ya sea la marca que sea, pues cualquiera va a aumentar el riesgo de que el niño en la lactancia o en la infancia más tardía, incluso en la adultez, tenga mayor riesgo de trastornos alimentarios de tipo alérgico, ¿no? Y enfermedades como, por ejemplo, enfermedades inflamatorias intestinales que se pueden presentar incluso en niños alimentados con leche de fórmula o leche de vaca, incluso desde edades más tempranas, ¿no? Antes de los 20 años. Entonces, lo único que yo podría recomendar es que si se va a usar una leche de fórmula que sea lo más parecido pues, a la leche materna, pero cualquiera va a generar un riesgo de alergia alimentaria, trastornos inmunológicos, y enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa en la edad temprana, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por su acotación. Y a esto hay una pregunta más también que está relacionada con esto de la lactancia materna, que sin duda es muy importante. La pregunta nos dice lo siguiente. Sabiendo que lo que comemos nos afecta por los distintos químicos que tienen, que se meten algunos animales y luego estos nosotros los consumimos, ¿será de la misma forma que cuando damos de amamantar y pasamos de esos químicos a nuestros hijos? Yo le di de amamantar a mi hijo, pero he escuchado que mujeres que dicen que, no, que sus hijos eran intolerantes a la lactosa y que por ese motivo no les dieron de amamantar. No sé si esto será válido, pero me encantaría, pero me encanta esta asimilación desde la que se puede, esta asimilación que se da desde el vientre.
Entonces, no sé si alguno de los panelistas nos puede ayudar con la respuesta a esto de que si existe igual la posibilidad de esta transferencia, ¿no es cierto?, de lo que uno consume vaya a través de la leche materna hacia los niños. O sea, una de las preocupaciones que hemos tenido en esto, en el tema del COVID, por ejemplo, ha sido la baja donación de leche. Y ha sido justamente por estos temores y estos mitos que existen, ¿no? Creo que hay muchos mitos y muchos temores que sí requerimos permanentemente desmitificarlo, ¿no? Creo que ahí el sector de la medicina, quienes están trabajando con estos temas, necesitamos ahí que nos desmitifiquen muchas cosas. ¿Por qué en el tema del COVID, ¿no? Porque inicialmente era por el tema del encerramiento, la una, y ahora es por el medio del contagio. Y lo que sí está, lo que se trabajó bastante es que la donación de leche es muy importante, la prioridad siempre es la lactancia, ¿sí? La prioridad es la lactancia. Y seguramente si usted tiene algún tipo de alergias y todo, también tiene que ver con qué tipo de alimento luego estuvo dándole o no le estuvo dando mucha, o no dio la prioridad a la lactancia. A nosotros eso sí es con insistencia bastante por todos los movimientos que hemos ido también reconociéndoles, ¿no? A las compañeras en este mundo de la lactancia, que son bastantes espacios de organizaciones. Pero sí hay una preocupación sobre el tema de la donación, ¿no? Si usted conoce los espacios de donación de leche, sabrá que es un espacio muy importante en el que las mamás aseguran el alimento de sus bebés y donan, ¿sí? Quienes hacen esa donación, quienes reciben esos, en este caso en Quito, hay 3 lugares de bancos de leche materna y uno de estos es a domicilio, ¿no? Con ellos hemos estado acompañando y nos decían, nos preocupa mucho en estos días, por ejemplo, en estos meses, que ha bajado la donación. ¿Qué significa bajar la donación? Significa que muchos niños que al momento de nacer no van a tener la posibilidad de acceder a la lactancia materna y, claro, por supuesto, van a dar ese paso hacia la fórmula. Entonces, es bien importante y es de vital importancia estos espacios que los vayamos reconociendo y los vayamos promoviendo, ¿no? Y en este escenario nos decía, una de las causas de la baja de donación era justamente el miedo al COVID, ¿no? Y en el que nos indicaban que básicamente esa baja tenía que ver con esta desinformación y estos mitos que se dan, ¿no? Solamente hablando del COVID. Me parece que ahí una de las recomendaciones que nos decía en este mundo de la lactancia es que la leche materna como tal es un producto súper, súper importante en la alimentación humana, ¿no? Hablando ya en los bebés. Y que me parece que hay algunas enfermedades que son bastante ya más puntuales, son las que generan un riesgo de transmisión. Y eso es, el riesgo son solamente en ese tipo de enfermedades. Creo que eso es lo que nosotros necesitamos ponerle ojo, porque si no los mitos a nosotros nos ganan. Y cuando nos ganan los mitos, dejamos en un segundo o tercer plano a esta prioridad que es la lactancia. Muchas gracias, Marcelo. Y ya para concluir al menos en esta parte de lo que es la lactancia materna, hay una última pregunta de el mito que existe respecto a la leche de vaca en los niños, sobre todo cuando los niños recién están aprendiendo a dejar los biberones y empiezan a consumir la leche de vaca. Muchos pediatras a veces hablan o dicen que la leche de vaca es muy fuerte, que la leche de vaca tiene demasiados componentes, que puede ser muy pesada para los niños. O otro contraste también que existe entre la leche de vaca que se vende incluso en las mismas personas que recorren las calles. Hay muchas ciudades donde se conserva esto, que son las mismas personas que recolectan la leche en las mañanas quienes las venden, versus la leche de vaca que ya viene, por así decirlo, procesada por grandes empresas lácteas, ¿no es cierto?, que ya traen la leche empaquetada y todo. Entonces la pregunta de esta persona nos dice, primero, ¿qué tan cierto es esto de que la leche de vaca repercute tanto en la salud de los niños o que puede ser realmente tan pesada? Y por otro lado, ¿qué beneficios puede traer el consumo de la leche de vaca pura en los niños que recién están dejando el biberón?
Yo soy pediatra, pero de pronto desde la parte médica, pues, ¿qué beneficios? Pues realmente ninguno, ¿sí? No hay ningún beneficio de utilizarla en los niños. Y la razón por la cual se debe aplazar su uso de hasta los 6-8 meses, pues obviamente es por lo que incluso la microbiota del niño ya es similar a la del adulto, incluso a los 2 a 3 años de vida, ¿no? Entonces, si nosotros pues damos una leche pues de vaca o de fórmula, ¿no? Antes del tiempo, ¿no? O sustituirla por la lactancia materna, entonces lo que va a generar, como lo mencioné, es riesgo de atopia en esos niños, riesgo de alergia alimentaria, porque la microbiota intestinal, que es la que se asemeja al adulto en la época de la infancia o de la época del lactante, pues digamos que no está, por así decirlo, madura o no se ha asimilado a la del adulto, de tal manera que todas esas proteínas y todas esas enzimas, principalmente disacaridasas, enzimas que metabolizan la lactosa, en un niño, pues es un niño que todavía la lactasa pues ni siquiera se ha alcanzado, por así decirlo, los títulos suficientes o las concentraciones suficientes para poder metabolizar la leche materna, la leche de fórmula, perdón. Entonces, estos niños van a tener riesgo de alergia alimentaria, de intolerancia a la lactosa y por ende diarrea de tipo osmótica, ¿no? Entonces, no hay ningún beneficio. Y pues, obviamente hay diferencia si se la compramos en el supermercado o a los vendedores, ¿no? Y pues yo personalmente como infectóloga, yo lo compraría en un supermercado, ¿no? Porque no sabemos cómo se ha hecho el proceso de pausterización, ¿no? Y todo el riesgo que hay de enfermedades zoonóticas, sobre todo brucelosis o tuberculosis por Mycobacterium bovis, perdón, que pues es un método de contagio cuando se usa la leche y la tomamos directamente sin pausterizar y sin todo el proceso de preparación adecuado. Y una cosita como para reforzar es que debemos tener cuidado con nuevamente los ultraprocesados y que están escondidos y ocultos tras la leche, ¿no? Recordamos que la OPS nos recomienda máximo para adultos 25 gramos de azúcar al día, ¿no? O sea, en todo el día, para adultos. Ya tiene 15 años, estamos hablando más o menos de 15 gramos al día. Pero para niños menores de 3 años, ojo, para niños menores de 3 años la recomendación es cero. Cero, absolutamente nada de dulce, nada de azúcar. Entonces usted mire en los ingredientes y mire cuánto de dulce tiene ese producto que pareciera leche o yogur, ¿no? Y son dosis, 30 gramos sabe haber en unos productos que nosotros les enviamos a los niños, ¿no? Y para menores de 5 años aquí en Ecuador, se negoció con la industria para poder tener el semáforo nutricional. Y no tenemos semáforo nutricional, el color verde, azul, verde, amarillo y rojo. No existe para productos alimenticios para niños menores de 5 años. Nosotros como ecuatorianos debemos saber que los productos que vamos a comprar para niños menores de edad de 5 años no van a tener ese semáforo nutricional. Por eso es importante ver los ingredientes. En los ingredientes usted va a ver si es que tiene estas cantidades de dulce y de sal, ¿no? Que desde la OPS recomiendan que no estén. Yo creo que ahí hay que ponerle mucho ojo. Listo, muchísimas gracias por esto. Y realmente la lactancia, el tema de la alimentación en los recién nacidos, creo yo que marca una pauta para lo que va a ser el correcto desarrollo del infante y a lo largo de su vida, y creo que es un tema muy, muy, muy interesante. Ahora, ha surgido también otra pregunta, bueno, esta creo que ya va directo para Ricardo, que él la respondió mediante el chat, pero creo que sería interesante conversarla ahorita entre todos y para que todos puedan conocer un poco más también. La pregunta nos dice la siguiente. En una exposición se indicaba que las bacterias también se transmiten mediante los desechos de los animales, y estos desechos se los pone muchas veces a las plantas como abono. ¿Qué tan recomendable es la utilización de estos desechos, a su vez como abono, en las plantas que se utilizan para cultivo? Entonces, Ricardo, no sé si podemos conversar un poquito de esto. Claro, Valentina, aprovecho para saludarte nuevamente, saludar a todos. Sí, a ver, partamos de la base. El compost de origen animal
o digamos los residuos, las heces de los animales, cuando se han transformado, se pueden utilizar como fertilizante de cultivos, ¿cierto? Existe el mito de creer que este composto orgánico trae absolutamente todos los nutrientes que necesitan las plantas. No funciona así. Más bien llamémoslo así, que los productos de origen orgánico como la bovinaza, porquinaza, bueno, cualquiera de los productos de origen animal degradados, sirven para darle textura al suelo. Realmente esa es su principal función. Cuando se degradan, dan textura al suelo, lo cual también hacen los composts vegetales. Entonces es muy importante uno, digamos, al momento de hablar de agricultura sostenible, pues pensar que como primera medida, antes de agregar, digamos, heces o compost ya degradado animal, primero pensar en compost vegetal. La planta lo va a recibir mucho mejor, ¿cierto? Digamos que la estructura del suelo lo va a recibir mejor el compost vegetal, como primera medida. Como segunda medida, si no se puede utilizar compost vegetal, se debe utilizar el animal, pero aquí viene la palabra. Compost, no es las heces como tal, como están, porque no están degradadas, y aquí los microorganismos cumplen una función súper importante en esos procesos de transformación de esa materia orgánica para que cualquier elemento que pueda servir a la planta esté de forma mucho más disponible. Entonces, resumiendo un poco, es sí tratar de primero, si vamos a utilizar materia orgánica para complementar los programas de fertilización de cultivos, primero tratar de utilizar material vegetal, si existe. Si no existe este, utilizar material orgánico de animales, y en cualquiera de los dos casos siempre hacer un proceso de compostaje, el cual pues influye que la temperatura haya aumentado para que se mueran las bacterias negativas, se mantengan las bacterias, las que le permiten al organismo o a la planta en este caso, poder aprovechar bien los nutrientes que pueda tener esto. Y en resumen, podemos decir que no afecta a la planta, no afecta. Lo que afecta es cuando el estiércol o el material orgánico que viene de los animales proviene de sistemas productivos que utilizan, o industrializados, que utilizan grandes cantidades de químicos, de hormonales, de antibióticos, que es lo que está generando los problemas. Entonces, hay que diferenciar la fuente y, como les digo, primero siempre que este material sea compostado. Listo, Ricardo, muchísimas gracias. Como lo habíamos dicho alguna vez, y Ricardo ya trabajó con nosotros en algunas actividades, aprovecho para hacer un pequeño espacio publicitario de que dentro de REACT existe también un grupo de jóvenes quienes nos dedicamos también a investigar sobre esto, a trabajar en esta temática, porque hemos encontrado que realmente en los últimos años no se le ha dado la importancia requerida. O sea, es un tema que se debería hablar en varios espacios, y somos los jóvenes del futuro de nuestra sociedad y quienes debemos empezar a involucrarnos en esto. Nosotros estamos en redes sociales como GREAC, y ahí, pues bueno, habíamos tenido la oportunidad de trabajar con Ricardo. Ahora, creo que para cerrar con broche de oro este panel, quisiéramos hacer una última pregunta. Esta última pregunta está dirigida para Catalina y nos preguntan lo siguiente. Dice: frente a la necesidad de dar alimentos a nuestros microbios para mantener y mejorar la salud, ¿qué tan accesible se vuelve para las comunidades el conocimiento y las prácticas de la fermentación para obtener alimentos vivos? Está totalmente en nuestras decisiones y en nuestras manos. Nosotros tenemos el poder en nuestras manos de hábitos ancestrales. Fermentar es ancestral, es el arte ancestral de conservación de los alimentos. Y nos sirve para crear este o apoyar este movimiento cero desperdicio, tener menos desperdicio de nuestros cultivos, tener menos desperdicio de lo que compramos y que no sabemos qué hacer con él. Fermentar está en nuestras manos. Solo necesitamos frascos de vidrio, sal, quizás algunas veces ni siquiera necesitamos sal, y paciencia, es todo lo que necesitamos. Nosotros como The Green is Me tenemos en fermentación más de 25 productos para repartir a todo el Ecuador, lo hacemos todos los días. También damos talleres personalizados, individualizados, y también damos talleres en línea a las personas que quieran fermentar su mundo.
Listo, Catalina. Ahora, respecto a este tema, también existe una pregunta que va relacionada y es el que si tal vez a las personas que nos acompañan el día de hoy pudiéramos facilitar algunos ejemplos de fermentación de los alimentos para generar alimento vivo. Ya, les voy a dar un ejemplo de lo más, del común denominador. ¿Se acuerdan la señora? No, porque no sé si todavía existe, me imagino que sí. Bueno, con esto de la pandemia, ¿se acuerdan la señora que iba con su follón, bien vestidita, fuera de la escuela, a vendernos ciruelas y grosellas que venían en agua con sal? Eso estaba fermentado. Entonces tu mamá te decía, mijita, no coma. Mi mamá me decía, mijita, no coma eso, que le va a dar diarrea. No, no, eso está lleno de bacterias. Sí, está lleno de bacterias y por eso nunca me daba diarrea cuando yo comía el mango con sal. O la grosella ahí que pasaba días. Eso es fermentar. Eso es fermentar. El proceso de la chicha ancestral nuestro, el maíz, jamás se comía de la tusa a la boca. No, pasaba por un proceso que llevaba tiempo, transformación, involucraba bacterias tan diversas como las que tenemos en nuestros intestinos. Para nosotros de ahí comerlo, con una acidez mayor, con un sabor que no es ni dulce y no es ni salado, es un sabor redondo, umami, rico, que te completa y te llena la boca. ¿Ya? Ese sabor que no está en la industria alimenticia, porque los sabores amargos no venden, los sabores ácidos no venden. Yo jamás me voy a hacer millonaria con mi fermentado, pero sé que voy a poner mis bacterias están a favor de mejorar los intestinos del mundo. Muchas gracias, Catalina. La verdad, creo que es un tema bastante, bastante interesante. Esperamos en algún momento también de todas las actividades que React realiza con el tiempo, poder dar un espacio completo a todo este tema, porque realmente son temas que no se habla todos los días, pero que tienen gran, gran, gran trascendencia. Y a raíz de esto, bueno, ahora sí, nuestra última pregunta que ha surgido, como ustedes saben, nos está viendo gente también a través de Facebook. Entonces ha surgido, creo que ya una última pregunta, en la cual dice: ¿qué función hacen los probióticos en las personas con COVID-19? No sé si tal vez la doctora Laura será quien nos ayude con esta pregunta. Y bueno, como lo mencioné, no hay un estudio o sea, sin duda, pues en los pacientes con COVID sí se ha demostrado que existe la disbiosis, ¿no? Por el estudio que les mencioné que se estudiaron muestras fecales y sí se vio pues que en los pacientes con COVID la microbiota intestinal era totalmente diferente a la población sana, ¿no? Con un aumento de Escherichia coli resistente, Shigella, etcétera, algunas otras enterobacterias. Pero hasta el momento no hay ningún estudio que avale, por así decirlo, el uso rutinario o hacerlo como de práctica, ¿no? No se puede dar esa recomendación como tal, pero sí, más bien, lo que yo recomiendo es que realmente es la prevención, ¿no? No esperar que tengamos COVID para centrarnos en tomar probióticos, sino prevenir. La prevención es la clave de cualquier enfermedad. Entonces, lo más importante es tener una alimentación. Obviamente, durante el transcurso de la enfermedad también es importante el consumo de fibras de origen vegetal, leguminosas, evitar carbohidratos simples o medicamentos o alimentos procesados, pero digamos que sí podría tener un beneficio favorable. O sea, no se puede recomendar como para hacerlo todo el mundo porque no hay estudios clínicos, pero sin duda al nosotros administrar directamente los probióticos que son los microorganismos benignos o comensales de nuestro intestino, sí puede regular, y sobre todo en pacientes posterior a COVID que siguen con síntomas gastrointestinales, sí puede ayudar a prevenir o regular la microbiota intestinal y de esta manera mejorar estos síntomas gastrointestinales. También hay posturas de quedar estos probióticos durante la COVID-19, también acelera, por así decirlo, la recuperación pulmonar, ¿no? Por el eje intestino o pulmón-intestino, pero no es algo que hasta el momento esté estudiado hacerlo de manera, pues, en todo el mundo, ¿no? Lo más importante es la prevención, ¿no? ¿Puedo agregar algo, Valentina, por fin? Claro. Importante lo que dice la doctora. Es este tipo de alimentación que estamos promoviendo, los movimientos que hace Marcelo, la información súper importante y aclaradora que nos da Ricardo y los estudios científicos que nos da la doctora, todo esto unido
nos va a llevar a recomponer, reforzar nuestro sistema inmunológico por medio de nuestra galaxia de bacterias, de este y todos los virus por venir. Incluso tener nuestra microbiota intestinal reforzada potencia el aporte que nos dan las vacunas hacia nuestro sistema inmunológico. O sea, hay estudios científicos que dicen que las personas que consumen más fibra prebiótica 3 o 6 meses antes de vacunarse, el efecto de la vacuna es mucho más potente y sube su inmunidad hacia este virus. Y es como que se los prometo hacia este y cualquier otro virus, porque ahora está el SARS-CoV-2, pero después van a venir todos estos, y alergias y síndromes y trastornos que son el día de hoy pan de atención de esta que viene de una misma base, de la inflamación crónica de bajo grado, que está ahí constante y que nace en nuestros intestinos. Por eso es tan importante una alimentación real. Dejemos de ponerle saludable, fit, healthy, una alimentación real y una alimentación viva, que lo que nos dé más que buscar salud es buscar energía y poder enzimático para poder llevar a cabo los cambios que queremos en el mundo. Sí, yo agregaría un poquito también en el tema, ¿no? Es cómo nos ha enseñado en el mundo a replantear nuestros hábitos. Y son hábitos que no han sido en el tiempo, sino más bien nos hemos replanteado nuestros hábitos por la mercantilización de los alimentos. Y me parece que ahora es un momento importante cuando se habla de los alimentos desde el origen, o sea, desde la producción, ¿no? Necesitamos cambios en la agricultura, ¿no? Se habla ahora de la agricultura regenerativa, ¿no? ¿Cómo logramos pensar la agricultura sin uso de tractores, ¿no? Sin uso de esta tecnología que de alguna manera está acabando el planeta? Igual, en el tema de la salud, ¿no? Ya, si es que queremos hablar de la energía también, ¿cómo logramos entender nuestro alejamiento hacia los productos que están muy cercanos, que a nosotros día a día nos alimentan, pero que nos hemos alejado enormemente? Creo que ahí es un desafío importante que necesitamos nuevamente educarnos. Nosotros necesitamos educarnos en nuestras casas. Veamos lo que tenemos en nuestra alacena, veamos lo que tenemos en nuestra refrigeradora, veamos lo que tenemos en nuestras mesas. Si es que vamos enumerando lo que tenemos en nuestras mesas, lo que nos garantiza la vida, nuestra protección y a nuestros seres queridos, a nosotros mismos como seres humanos, ese es un primer paso. Si nosotros no reconocemos ese escenario, es más difícil todavía entrar en estos otros espacios en el que implica ese cambio de hábito, ¿no? Y que necesitamos hacerlo de forma urgente. Es un gusto conocerles también en este espacio y seguro pues hemos de seguir ahí viendo algunos pretextos para poder hacer acciones comunes. Listo, Marcelo, Catalina, Laura, Ricardo, muchísimas gracias. Siempre creo que los espacios que son abiertos por REAC Latinoamérica son espacios enriquecedores, espacios que nos dejan grandes, grandes, grandes reflexiones y que esperamos seguir trabajando con ustedes. Creo que el trabajo en conjunto es el que nos fortalece, el que realmente genera grandes cambios. A veces yo suelo decir que no podemos cambiar el mundo, pero podemos empezar a cambiar nuestro mundo, nuestro entorno, y creo que eso ya es un gran paso. Agradezco por la oportunidad de trabajar el día de hoy con ustedes. Para mí, como joven, como alguien que está empezando en esta larga carrera de la medicina, también son espacios enriquecedores que me permiten tener una visión mucho más allá de un consultorio, mucho más allá de lo que a veces se cataloga a los médicos, que dicen que somos personas que nos limitamos tal vez a una receta. Creo que como un proyecto personal es intentar ir más allá de eso. Muchas gracias. Y ahora quisiera dar ya como cierre espacio a nuestro equipo de REAC, quienes nos van a dar información de suma importancia. Gracias, Valentina. Gracias a cada uno, a cada una de quienes han participado en este panel foro. Temas muy importantes. Creo que todavía hay temas pendientes que desde REACT y desde las diferentes organizaciones debemos ir promoviendo, trabajando. Uno, el tema de la alimentación infantil, que ha sido puesto a debate, y relacionarlo también al tema de la salud escolar. ¿Qué está pasando con los bares de escuelas? ¿Cómo estamos promoviendo desde el aula? Tenemos un
un programa interesante desde Real Latinoamérica para trabajar con niños y niñas desde la escuela, la alimentación, el huerto escolar. También el tema de conocer nuestros alimentos, lo que estamos comiendo, cómo son producidos, de dónde vienen, son temas que deberían ser puestos a debates. Un tema que Ricardo ha mencionado es la liberación de la presión del mercado a través del trabajo con consumidores. Los consumidores también tienen que tomar parte activa en este proceso. Y mejorar la salud animal a través de prácticas de crianza que eliminen este uso de antibióticos, estas formas de contaminación que nos están generando, diseminando la resistencia, generando problemas a futuro con nuestra salud. Creo que son temas todavía que hay que seguir abordándoles. Les invitamos para todo este mes de junio, en el marco del 27 de junio, del Día Mundial del Microbioma. Tenemos algunos conversatorios que están organizados. Les voy a compartir algunos de ellos. Para el próximo sábado 19 estaremos abordando sobre la reflexión sobre la trascendencia del mundo microbiano para la sostenibilidad del planeta, la importancia que tienen los microbios para la salud y la vida de nuestro planeta. Y en un panel importantísimo que estaremos asimismo desde las 9 de la mañana, hora de Ecuador, les invitamos. El sábado 26, mis primeros 1000 días con el mundo microbiano, yo, la otra herencia y la firma microbiana, cómo los seres humanos nos relacionamos con las bacterias, con los microbios, desde el nacimiento, durante los 3 primeros años de vida, cómo recibimos esa herencia y esa firma microbiana desde el momento del parto. Incluso algunos estudios indican que desde antes. Y también para el 27 estaremos con un tema así importantísimo relacionado al tema que hemos abordado hoy, sobre alimentando el microbioma. Este será un conversatorio un poco diferente porque mientras estamos en el conversatorio iremos preparando algunos alimentos con bacterias, alimentos con hongos, en fin. Estará acompañándonos la doctora María Belén Mena, que es docente de farmacología de la Universidad Central, para conversar sobre los microbios. Estará el chef Esteban Tapia para ir preparando algunos alimentos. Va a estar interesante. Así que les invitamos el próximo sábado 19, el sábado 26 y el domingo 27 estaremos en estos conversatorios. También invitarles a que visiten la página web de REAC Latinoamérica, la sección de libros. Ahí van a encontrar algunos libros sobre alimentos, sobre microbiomas, sobre estos temas que hemos ido abordando. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, por toda la disposición de trabajar y de acompañarnos en estos espacios.